Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos para llevar una novia para Isaac.
Quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar, con gran profunda su palabra comienza a desplegar. Luz está en el campo y no se cansa de espigar. Un cantito nuevo, Dios nos toca, abriendo siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro amor. Te digo, se llama ver los valles a el plan de redención, la unión de luz con nuestro gran voz, de mi voz se llama ver lo cual es adoración. Cantamos al poderoso conquistador, por el cuerpo sueca y una multitud, por los 10 días decían hay gigantes en ganar, pero nadie me repetía. Subamos a nuestra heredad, le cantamos a él, Jehová Jiré, nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham, un golpe a 7 letras como el exaudero de nuestra edad, nos proveyó a él de ser para llevar una novia para el sal, un cántico nuevo, Dios nos dio, alabando 7 sellos, el plan de redención, la unión. Lo que requiero para mí,
el precio de redención. Por amor pagaste para redimirme. Desde perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. De que te espera, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando.
Teofanía.
Amén, 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 hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por mantenernos con vida aún en este nuevo año, deseando que en este año, así como nos ha bendecido en el anterior, nos siga bendiciendo en este futuro año. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio, Señor, que tú nos das, el unirnos de esta manera, Señor, para tener un compañerismo contigo, Señor, con los grandes profetas, con los apóstoles, con los mensajeros, con todos, todos tus siervos tuyos, oh Padre amado. Nos reunimos por estos medios, Señor, lo que Daniel quiso ver este tiempo, y tú nos has dado ese privilegio, Padre amado, de conocer tu mensaje por estos medios, Padre amado. Tú dijiste en Amós 3:7 que no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, oh Padre amado, si tú ya revelaste tu mensaje a un profeta mensajero gentil, y este glorioso mensaje ha dado la vuelta por todo el mundo, Padre, entonces, ¿cómo la tierra quedarse, todos los habitantes de esta tierra quedar así impávidos, inmovibles, oh Padre, y no quieren despertar, Señor? Porque tiene que cumplirse tu escritura que dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Entonces en esta tarde, Señor, gozosos al entrar en este nuevo año, Señor, tú has enviado, Señor, un glorioso mensaje para que nosotros instruyamos, para así prepararnos día a día como soldados de la patria celestial, Señor, y luchar día a día, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces, en esta tarde, bendice grandemente al alma, al corazón que lecturará tu glorioso mensaje, Señor. Abre nuestra sabiduría y entendimiento para comprender de lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado He aquí. Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, el día 12 de junio del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 21. El profeta aquí está hablando de las dos hijitas en relación a las iglesias. Párrafo 21 dice, y Becky vino corriendo muy rápido y ella de un salto cayó a horcajadas en mis piernas y dijo, me abrazó de mi cuello y me empezó a apretar. Y ustedes saben cómo se siente el corazón de uno. Bueno, la pequeña Sara, ella traía puesta, yo no sé si los niños de ustedes lo hacen o no, pero los míos reciben ropa que se pasa uno al otro de segunda mano. Así que ella traía puestas las pijamas de Becky. Y los pies eran como los pies de conejo, ustedes saben, muy largos, y la niñita iba tambaleándose, cayéndose, viniendo por la casa. Finalmente ella llegó allí, y justo para el tiempo que ella llegó allí, Becky miró alrededor y dijo, Sara, mi hermana, yo te quiero decir algo, yo estaba aquí primero, ¿ven? Dijo, y yo tengo completamente a mi papi, y no hay nada que quede para ti. Así que la pequeña Sara, su boquita se frunció, sus ojitos cafés como se llenaron de lágrimas. Y yo saqué mi otra pierna haciéndole señas a ella. Ella corrió y saltó en ella, como lo haría en una silla de montar. Y ella estaba algo tambaleante. Ustedes saben, ella estaba casi para caerse. Ella no había estado aquí por mucho tiempo. Sus piernas no estaban tan largas como las de Beck. Ella podía alcanzar hasta el piso, ustedes saben. Y así que Sara estaba tambaleante y yo le abracé para detenerla. Ella recostó su cabeza sobre mi pecho
Un poquito. Inmediatamente ella vigorizó esos ojitos negros y miró a Rebeca y dijo: Rebeca, mi hermana, yo te quiero decir algo. ¿Ves? Puede que sea verdad que tú tienes completamente a papi, pero yo quiero que sepas que papi me tiene completamente a mí. Aleluya. Así que ustedes saben, cuando él nos arropa completamente en él, a nosotros ya no nos importa lo demás. No es así. Todo sencillamente se desvanece completamente. Y eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que todos nosotros queremos hacer. Permitirle que Él tenga todo lo que tenemos, todo nuestro tiempo, nuestros sentidos y sencillamente entregárselos a Él. Eso es correcto. Párrafo 22. Miren, leamos algo de la preciosa palabra ahora, antes que hablemos de ella otra vez, solo por un momentito. Y abramos ahora en la Biblia, en el libro de San Mateo, para que ustedes quienes deseen escribir el texto, empecemos en el capítulo 12 y el versículo 38 hasta el versículo 42 inclusive. Y entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Si lo titularía un pequeño texto que me gustaría sacar de eso sería: He aquí uno más grande que Salomón está aquí. Él había estado reprendiendo a esos fariseos por su incredulidad. Ellos habían tenido la Biblia por todas las edades, los pergaminos, donde todos los profetas habían hablado de su venida. Toda la trayectoria desde Moisés, cuando él escribió Génesis, habló de la venida de Mesías. Párrafo 23. Moisés lo describió justo lo que él sería. ¿Cómo es que Isaías describió cómo él nacería? ¿Cómo su nacimiento sería de una virgen? Y Moisés habló que él sería un profeta igual que él, y todas estas cosas habían sido dichas acerca de nuestro Señor. Y sin embargo, el sistema de ese día se había apartado de la palabra y de lo que ellos estaban viviendo eran de las tradiciones de los ancianos. Y yo espero que nuestras iglesias nunca lleguen a eso, a alejarse de creer en la palabra de Dios y creer en las tradiciones de los ancianos. Luego formamos dogmas y luego ponemos cosas en nuestra doctrina que verdaderamente nos está en la Biblia. Y yo espero que siempre nosotros nos quedemos con el Evangelio completo y prediquemos todo el Evangelio todo el tiempo, todos nosotros. De esa manera pienso que Dios quiso que fuera, que nosotros solo predicáramos toda la cosa. Párrafo 24. Y miren, como yo he dicho con frecuencia, quizás yo no tenga fe como para hacer que toda promesa se cumpla, pero de seguro yo no sería un obstáculo para alguien que sí tenga fe suficiente como para hacerlo. Y he dicho con frecuencia que me gustaría tener fe suficiente como Enoc la tenía, para no tener que morir cuando ni mi tiempo viniera, sino solo tomar un paseo en la tarde y subir al hogar con él. Pero si no tengo esa fe, ciertamente quisiera lograr ver a alguien que sí la tenga. Y yo confío que algún día todos nosotros tendremos esa fe, para que cuando él venga simplemente podamos tomar un paseo e ir al hogar con él. Párrafo 22, 25, perdón. Miren, Jesús había estrictamente, como nos fijamos anoche en el pequeño drama, que él estrictamente ejecutó a ese e hizo exactamente lo que la Escritura dijo que él haría. Y muchos de esos le habían creído, porque aún, por ejemplo, la mujer en el pozo, tan pronto como ese espíritu actuó y destelló sobre un corazón, ella supo rápidamente que esa era la señal del Mesías. Había el Mesías. Cuando él viniera, él iba a hacer esa clase de obra. Así que ella dijo: Tú has de ser profeta. Miren, bien.
Algunas veces nosotros desechamos algo que es muy bueno porque no tiene el pulimento en él que nosotros pensamos que debería tener. No me quiero alejar de mi texto, pero hace algunos años yo estaba leyendo donde hubo un hombre que había cometido un crimen. Y él fue puesto en prisión y fue juzgado y fue encontrado culpable de algo que él había hecho cuando él estuvo en el servicio de las Fuerzas Armadas. Y fue durante el tiempo de Abraham Lincoln y ellos iban a fusilar al hombre al amanecer en una cierta mañana. 26. Un buen amigo que lo amaba abogó por él y no pudo obtener ninguna respuesta, así que él fue al recurso más alto que podía ir. Él fue al señor Lincoln. Ellos dijeron que el señor Lincoln se iba bajando del carruaje y él se arrodilló ante él y dijo: "Señor Lincoln, señor". Le contó el caso y él dijo: "Él es un buen hombre". Yo pienso que él había huido en tiempo de algo, de batalla o no obedeció su cargo o algo así. Y así que y dijo: "Él solo se puso nervioso". Él salió de un buen hogar y dijo: "Él simplemente se puso nervioso y destrozado, señor Lincoln. Él no quiso hacer eso". Y en 2 días lo van a fusilar en la mañana. Él muere en 2 días, en la mañana, por un pelotón de fusilamiento. Dijo: "Señor Lincoln, usted es un cristiano". Dijo: "Usted, una firma suya perdonaría la vida de ese hombre". Y dijo: "Él no quiso hacer eso, yo estoy seguro". Dijo: "Yo suplico por él como un amigo". El señor Lincoln cogió un pedazo de papel y escribió en él, dijo: "Perdonado por Abraham Lincoln". Él lo llevó al hombre en la prisión. Él no lo aceptaba. Él dijo: "Tú preséntalo". Párrafo 27. Él no lo aceptaba. Dijo: "No, si fuera del señor Lincoln, tendría que estar sellado por el sello de los Estados Unidos y lo demás, y todo así". Dijo: "¿Cómo el pulimento tendría que estar en él? Y porque él lo rechazó, fue muerto, porque él rechazó eso". Ahí estaba el sello del señor Lincoln, o mejor dicho, ahí estaba su nombre firmado, pero él lo rechazó. Y luego eso fue juzgado en el tribunal porque ahí estaba su nombre, afirmando que él perdonó al hombre y todavía el hombre fue fusilado. Así que cuando fue juzgado en el Tribunal Federal, esta fue la decisión del Tribunal Federal. Un perdón no es un perdón a menos que sea aceptado como un perdón. Así que de esa manera es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios para todos aquellos que la acepten como la palabra de Dios. Si no es aceptada, bueno, entonces no lo es. Así que nosotros creemos la palabra y esa es la razón que estamos esperando la señal de su aparición. Nosotros no queremos estar errados en eso. No queremos aceptar los pensamientos de alguien más al respecto. Queremos leerlo de la palabra. Párrafo 28. Así que Jesús había estrictamente y directamente ejecutado toda señal que él debía haber hecho. Miren, también sabemos, antes de que dejemos esta tarde del tema, que los judíos buscan señales. ¿Ven? Los griegos, sabiduría. Y Pablo dijo: "Nosotros predicamos a Cristo crucificado". Miren, los judíos buscaban una señal porque ellos ponían la señal por encima de su teología. Y esa fue una cosa buena, sí. Usted pudieran decir: "Mire, eso suena algo extraño, hermano Branham". Bueno, Jesús dijo: "Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis". Ven. Si él no confirmó la palabra de Dios, entonces no le creen. Pero él dijo: "Si ustedes no me pueden creer a mí, entonces crean la palabra". Párrafo 29. Miren, nosotros nos fijamos en la Biblia que si un profeta o un soñador tenía un sueño y ellos estaban dudosos al respecto, ellos lo llevaban al templo y lo ponían delante del Urim y Tumim. Y ustedes se fijaron que si el Urim Tumim no respondía, miren lo que se pudo encontrar sobre eso en un estudio minucioso de lo que era ese Urim Tumim. Era ese pectoral de Aarón. Yo acepté eso el otro día en una de las convenciones en los campos de la Bautista Americana, allá en Green Lake, Wisconsin, donde los hombres de negocio del Evangelio completo estaban llevando a cabo una convención y ellos tenían el patrón de las piedras allí y todo. Párrafo 30. Por último, párrafo 30.
Miren, y ellos tomaban a un soñador o un profeta. No importa cuán bien parecía, si esas luces misteriosas como arco iris no destellaban sobre ese Urim Tumim, entonces el sueño no era aceptado, ni tampoco la profecía. Era probado por el Urim y Tumim. Así que ven, era lo sobrenatural lo que siempre vindicaba la verdad. Miren, yo pienso la misma cosa hoy en día. Cuando nosotros oímos tanto de que los días de los milagros ya pasaron y de ustedes pentecostales y gente del Evangelio completo se han ido al extremo errado, yo pienso que es porque ellos no lo entienden. Después de que cesó el Urín y Tumín de ese estado del sacerdocio, o mejor dicho, de esa edad, la edad del sacerdocio levítico aaronómico. Nosotros tenemos otro Urim y Tumim, y esa es la Biblia de Dios. ¿Ven? Y si nosotros y nuestras señales y prodigios son, si la palabra de Dios los está reflejando, entonces nosotros podemos decir amén a ello. Es Dios vindicando exactamente lo que Él prometió. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado He aquí, uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, del día 12 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, muéstranos al Padre y nos basta. Perdón. Mensaje. He aquí uno más grande que Salomón está aquí. Iniciamos con el párrafo 21. 31. Él prometió que derramaría el Espíritu Santo en los últimos días, así que es solo una reflexión. Es este Urim y Tumim reflejándose él mismo en el pueblo. ¿Ven? Yo estoy seguro que eso no es difícil de entenderse entre esta clase de gente. Es el Urim y Tumim aquí, la Biblia reflejando las promesas de Dios. Y Jesús había reflejado su oficio como Mesías, y ellos lo habían descreído. Y en los capítulos siguientes entendemos que ellos, o mejor dicho, en el capítulo previo a este, ellos habían visto sus obras, y ellos le habían llamado Belcebú. Belcebú es un demonio, ellos lo veían haciendo esas cosas y pensaron que él era un adivinador o un brujo o algo así. Y él les dijo, miren, ustedes están hablando contra esto y yo les perdonaré. Pero cuando el Espíritu Santo venga, quizás para hacer la misma cosa, es lo que él quería decir, hablar contra eso. Nunca le sería perdonado. ¿Ven? Porque ni en este siglo, ni en el venidero. 32. Ahora miren, Dios en todas las edades siempre tenía dones en su iglesia. Él siempre ha vindicado a su pueblo. Donde quiera que ustedes ven al Dios viviente, ustedes ven las señales del Dios viviente. Miren, allí estaba Moab en el monte. Y él estaba ofreciendo holocaustos. Él tenía siete altares. Balaam los tenía. Y él tenía siete becerros. Él tenía siete carneros. Esos becerros, un sacrificio limpio. Los carneros hablando de la venida del justo. Fundamentalmente, él era tan fundamental como Moisés lo era allá en el campo de Israel. Pero la única diferencia era que Dios estaba confirmando a Moisés por medio de una roca herida y una serpiente de bronce y una columna de fuego y la aclamación de un campo, de un rey allí en el campo. Y Dios estaba vindicando eso allí. Esa es la diferencia.
Eso demostró 33. Miren, si nosotros hablamos de fundamentalismo, miren, Caín era tan fundamental como Abel lo era. Ambos esperaban encontrar favor con Dios. Caín trajo un sacrificio. Caín edificó un altar. Caín adoró, tan sincero como Abel lo era. Pero Abel, por revelación espiritual sobre la cual está edificada la iglesia, sobre revelación espiritual de la voluntad y la palabra de Dios, ofreció un sacrificio con el que Dios estaba complacido. Y miren, yo creo que ese es el día en el que nosotros también estamos viviendo ahora. 34. Miren, Dios siempre tenía señales. Jesús aquí estaba hablando de reprendiendo esas ciudades, diciendo, oh, tú, Capernaum, y las diferentes, si se hubieran hecho en ti las señales, las poderosas obras como, o mejor dicho, si se hubieran hecho en Sodoma las que han sido hechas en ti, habría permanecido hasta este día de hoy. Y tú que eres levantada hasta los cielos, hasta el Hades serás abatida. ¿Cómo? Estaba reprendiendo las ciudades que no recibieron el mensaje. Amén. Y miren, al mensaje hoy en día, ¿cómo ha cruzado el mundo, misioneros? Oh, yo creo que va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra que lo que será para las gentes y las ciudades de hoy en día que están rechazando el Evangelio. Cuando Dios, con su Urín y Tumín, está reflejando sus señales y prodigio del último día entre su pueblo. Amén. Solo miren lo que ha sido hecho en los últimos años. Alrededor del mundo están encendidos fuegos de avivamiento con las grandes señales y prodigios y cosas milagrosas. No puede seguir nada a eso sino juicio, después de haber sido rechazados. 35. Miren, Jesús estaba hablando aquí de algunas de las personas en los días en que Dios había demostrado señales. Uno del cual habló fue Jonás, y Jonás fue enviado a Nínive. Y yo siempre sentí lástima por Jonás, porque mucha gente, pienso yo, malentendió a Jonás. Miren, ellos dicen que Jonás se había descarriado y que él era esto, eso y lo otro. Y yo he dicho lo mismo, pero estudiemos a Jonás por un momento. Yo no creo que él se había descarriado porque él era el profeta de Dios. Y parecía ser que él estaba andando fuera de la voluntad de Dios. Pero en la pequeña historia que yo les quiero contar a ustedes en un momento, creo que ustedes verán que Dios lo hizo obrar todo exactamente bien. Ustedes saben, los pasos del justo son ordenados por Jehová. Amén. Y eso nos da a nosotros, ministros, un tiempo, una oportunidad alguna vez para tomar nuestro aliento cuando pensamos que dimos un mal paso. Pero algunas veces Dios está dando el paso con nosotros. Nosotros pensamos que está mal, pero quizás es Dios moviéndose. Amén. 36. Miren, Nínive era una ciudad mucho más grande que esta, sí, como el tamaño de San Luis. Y era una ciudad de paganos, y era una gran ciudad comercial, y una gran ciudad de la costa del mar. Uno de sus oficios principales allí era la pesca. Y ellos eran adoradores de ídolos, y sus pecadores habían aumentado tanto al grado que Dios ya no lo podía soportar más. Recuerden que no había sacrificio en el altar para ellos en ese entonces, como lo hay para el mundo hoy. Así que Dios no podía tolerar ese pecado horrible. Así que él le dijo a su profeta que fuera a Nínive. Todos estamos familiarizados con la historia, nosotros quienes leemos la Biblia. Y dijo, pregona en contra de esa ciudad
37. Y el profeta, cuando él llegó allá a la costa del mar, en lugar de ir a Nínive, él tomó un barco que navegaba a Tarsis. Miren, nosotros siempre hemos pensado que eso fue un atajo o que fue para evadir el deber. Pero yo voy a tratar de ponerme de parte de ese predicador esta noche y yo voy a decir que yo creo que él era un profeta y que estaba exactamente en la voluntad de Dios. Yo creo que él siguió el liderazgo del Espíritu. Yo creo que él fue guiado a ir en esa dirección. Él no lo entendió después que Dios lo había comisionado para ir a un lugar y aquí él se encuentra yendo en otra dirección. Él fue abajo, allá al interior del barco o abajo al casco y se durmió. Y una gran tormenta se levantó. Bueno, sabemos que todos ellos clamaron porque se iban a hundir y algo andaba mal. Y Jonás subió y confesó que podía ser que fuera su culpa. Él les dijo que le ataran sus pies y sus manos y que lo echaran al mar, porque no estaba bien que todos ellos perecieran por causa de él. 38. Miren, Dios hizo que un gran pez, nosotros lo llamamos una ballena, se lo tragara. Y el pez se estaba alimentando en el agua en esa tormenta. Muchos de ustedes se fijan cómo un pez irá a la superficie, especialmente en una tormenta, para alimentarse, porque hay mucho. El océano está teniendo un avivamiento. Ustedes saben, está saltando, disfrutando de unos momentos grandiosos. Eso es un avivamiento. 39. Yo recuerdo cuando estuve en la orilla del mar por primera vez. No era el mar, sino que era el lago Michigan. Yo solo era un predicador joven. Fui a oír a Pablo Rader predicar en la Feria Mundial como en 1933, creo que era, cuando se llevó a cabo en Chicago. Y yo tuve mi primera oportunidad de salir y mirar el extenso cuerpo de agua, más grande que el río Ohio, y estaba saltando y moviéndose, ustedes saben. Y era al principio de la primavera. Estábamos allí en el servicio del amanecer de la Pascua de la Resurrección. Y vi esas grandes olas espumosas entrando, ustedes saben, y golpearse en la orilla y regresar rodando. Y pensé, eso, cantar. Inundaciones de gozo rodando sobre mi alma como las olas del mar. Yo pensé, ellas entran rodando, pero eso no es el fin de la ola. Regresan para entrar rodando otra vez. Están rodando. Yo pensé, bueno, ¿a qué se debe todo ese saltar? ¿Qué es todo? Y algo me parecía decir, está teniendo un avivamiento, eso es todo. 40, bueno, yo pensé, ¿sabes qué? No hay ni una pizca, ni una gota más de agua en ese lugar ahorita, en ese lago, que la que hubiera si estuviera perfectamente quieto. No hay más agua, ni una pizca más. ¿Pensaron ustedes alguna vez de ello? Pero solo está teniendo un avivamiento, ¿ven? Solo saltando y gritando y clamando, teniendo un avivamiento. Yo pensé, bueno, ¿cuál es el propósito de tener un avivamiento? Hubo un viento que descendió, un viento soplando, como lo que nosotros creemos que fue, y lo empezó a agitar. ¿Para qué lo estaba agitando? Y por casualidad vi que toda la basura que está en el lago la echaba a la orilla. Así que para eso es un avivamiento, para echar toda la basura, ¿ven ustedes? Para sacar todo el mundo y echarlo rodando a la orilla. Y miren, cuando nosotros, yo espero que nuestras iglesias pentecostales no necesiten uno de ellos ahora, ¿ven? Nosotros solo los llevamos a cabo para regocijarnos por medio de ellos. Ustedes saben, nuestras iglesias realmente no necesitan eso. Así que nosotros llevamos a cabo
Nosotros llevamos a cabo un avivamiento de todas maneras. Así que entonces, si Él es solo saltar y retozar allí en las olas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado He aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Predicado este glorioso mensaje en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, el día 12 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga, párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un mensaje, he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Del año 62-06-12, párrafo 41. Así que entonces, mientras ese barco saltaba y los peces estaban alimentando, y cuando menos pensó, una ballena grande vino y se tragó a Jonás. Y yo le estaba hablando a alguien acerca de eso hace unos cuantos años, cuando ellos trajeron una ballena de Louisville en un camión de plataforma, solo un esqueleto de ella, y ese hombre hizo una declaración respecto a eso. Él dijo, miren, ustedes saben, ustedes han oído el proverbio en la Biblia acerca de la ballena tragándose a Jonás. Dijo, yo quiero que todos ustedes se fijen que no se lo pudo haber tragado. Hubiera sido ¿en dónde está el esófago? Dijo, la ballena no se podía tragar nada más que una naranja o una toronja por el lugar donde pasa. Y yo estaba parado allí, solo un joven, escuchando. Ustedes saben, por casualidad pensé, ¿se fijaron ustedes? Yo leí eso después. Escuché y pensé, seguramente que la Biblia no mentiría respecto a eso. Y yo pensé, no pudiera ser mentira y permanecer en la Biblia. Eso no es un proverbio. Yo creo que eso es la verdad. 42. Pero ¿se fijaron ustedes? Esta era una ballena especial. Dios preparó a esta. Esta era una hecha especialmente para la ocasión. Ustedes saben, Dios puede hacer eso. Sí, Él puede. Él mismo tenía un sacrificio allá en el monte en una ocasión, Génesis 22. Jehová Jiré se podía proveer para él mismo una ballena. ¿No creen ustedes así? La congregación dice, amén. Así que él consiguió una lo suficientemente grande como para que se tragara a ese profeta. Y entonces, cuando ella descendió después que se alimentó, cualquiera sabe que cuando usted alimenta su carpa dorada, bueno, usted se fija que se va directamente al fondo, pone sus alitas al fondo y descansa porque tiene un estómago lleno. Bueno, allí está él en el fondo descansando y esta ballena se tragó a Jonás y quizás se fue al fondo del mar, quizás a muchas brazas de profundidad y estaba descansando, tenía un estómago completamente lleno. Y entonces, 43. Pero ustedes saben, Jonás, estando allí en el vientre de esta ballena, con las algas marinas enredadas en su cuello, y él estaba en una condición terrible, y él sobre su espalda volteó y él estaba en el vómito de la ballena, y él empezó a mirar en esa dirección. Ustedes saben, la gente habla de, bueno, hermana Branja, oraron por mí anoche, pero mi mano no lo ha mejorado. Usted no está mirando la promesa, usted está mirando sus síntomas, ¿ven? Bueno, yo estaba enfermo anoche cuando se oró por mí. Yo no estoy mejor esta mañana. Ore por mí otra vez. Eso está bien, pero si ustedes lo aceptaron en primer lugar, ya no hay necesidad de orar. Ya está establecido. Thank you.
hermano. Okay. O sea, eso está bien, ok. Bueno, yo estaba enferma anoche cuando se oró por mí. Yo no estoy mejor de esta mañana. Ore por mí otra vez. Eso está bien, pero si ustedes lo aceptaron en primer lugar, ya no hay necesidad de orar porque ya está establecido. ¿Ven ustedes? Es de ustedes, ¿ven? No. Y ustedes miran los síntomas. Depende de qué ustedes estén mirando, ¿ven? 44. Así que él estaba mirando los síntomas. Miren, ¿qué si él los hubiera estado mirando allí? Bueno, si él hubiera mirado en esta dirección, era vientre de ballena. Si hubiera mirado en esa dirección, era vientre de ballena. Por donde quiera que él miraba, era vientre de ballena. Y él estaba en el fondo del mar con sus pies atados y sus manos atadas detrás de él, en el fondo del mar, en un mar tempestuoso. Miren, en el fondo del mar. Miren, ustedes hablan acerca de un caso de síntomas. Él verdaderamente lo tenía allí en el fondo de ese mar, en el vientre de esa ballena, y allí estaba él con sus manos atadas, sus pies atados, acostado con las algas marinas y envuelto con lo que el pez había comido previamente, y acostado en el fondo del mar. 45. Pero, ¿saben qué? Él no miraba el vientre de esa ballena. ¿Saben ustedes lo que él dijo? Que ellas eran vanidades ilusorias. Ellas no eran reales. Él iba a mirar algo más. Él dijo, más aún miraré a tu santo templo. Miren, Jonás sabía que cuando Salomón dedicó ese templo, él oró y dijo, Señor, si tu pueblo está en dificultad en cualquier parte y mira hacia este lugar santo y ora, entonces oye desde el cielo. Y él tuvo confianza en esa oración. ¿Y saben ustedes lo que hizo Dios? Yo no sé si él puso un tanque de oxígeno allí o lo que él hizo, pero él lo mantuvo vivo por 3 días y noche. 46. Miren, si Jonás podía tener fe y bajo esa circunstancia, en una oración que un hombre oró, un hombre común que después de se descarrió y Dios honró esa fe, ¿qué debiéramos hacer nosotros esta noche? No mirar un templo hecho con manos, sino a uno en la gloria, y no a un hombre que se descarrió, sino al Hijo de Dios, sentado allí con su vestuario ensangrentado para interceder sobre nuestra confesión. ¿Cómo no deberíamos mirar nuestros síntomas, sino mirar la promesa de Dios? Sí, Señor. 47. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Eso es todo. Él es el sumo sacerdote sentado a la diestra de su majestad, en las alturas para interceder sobre nuestra confesión, lo que hemos creído y confesado, y todo lo que Él hizo por nosotros, lo podemos confesar y creerlo. Y Él está allí para cumplirla ante la presencia de Dios. ¿Cómo no deberíamos regocijarnos y no mirar a ninguno síntomas? Miren a lo que Dios prometió. Eso es una promesa. Miren, nos damos cuenta que es extraño. Por 3 días y noches esa ballena solo dio vueltas alrededor y alrededor en el agua, en alguna parte allí. Y Jonás estaba vivo. Miren, se nos dice que esa gente era gente que pescaba para su sustento. Pescando era como ellos se sustentaban. Así que quizás todos los pescadores estaban en el mar y uno de sus dioses era el dios ballena. 48. Así que todos ellos estaban allá pescando en el mar y de repente emergió el dios de ellos. Llegó a la orilla y sacó su lengua y el profeta salió caminando de la boca del dios de ellos. ¿Cómo podían ellos evitar creerlo? ¿Ven? Seguro, con razón ellos vistieron a sus animales de silicio, pues el dios del mar había escupido al profeta allí y él les dijo que se arrepintieran. Miren, ven ustedes, Jonás no estaba fuera de la voluntad de Dios. Él estaba exactamente en la voluntad de Dios. Y Jesús dijo que una generación mala y adúltera te mandará una señal. ¿Se fijaron ustedes en eso? Y ellos lo recibirán. Él prometió que ellos recibirán su señal. Él dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 49. Miren,
Esta es una generación mala y adúltera, nosotros lo sabemos. ¿Y cuál fue la señal que ellos iban a recibir? La señal de la resurrección. Jesús no está muerto, sino que Él ha resucitado otra vez. Grandes ciudades comerciales se han entregado al enemigo, al diablo, y casándose y dándose en casamiento y adulterio y perversión y toda clase de inmundicia que hay en la tierra hoy en día. Y cristianos incrédulos, apariencia de piedad, impetuosos, infatuados, una edad intelectual. El profeta habló de ellos. El Espíritu Santo dijo específicamente que en los últimos días vendría una edad intelectual. Los hombres serían amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos, desobedientes, intemperantes y aborrecedores de lo bueno. Párrafo 50. Ustedes dicen, esos son comunistas, hermanos Branham. No, señor, ellos son miembros de iglesia que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella a estos, así que están recibiendo la señal de Jonás. Pues Jesucristo está con su pueblo esta noche, ejecutando y haciendo las mismas cosas que Él hizo antes que fuera crucificado. Y Él resucitó y está viviendo con nosotros. Ustedes no entienden que quiénes son con los que ustedes están sentados allí. Ellos son hijo y una hija de Dios. Quizás es una buena cosa que nosotros no entendemos de la manera que lo entendemos. Bueno, nosotros estamos reunidos en lugares celestiales, observando su Urim y Tumim de este último día, reflejando su presencia. Mientras Él está listo para venir, Él está haciendo su aparición en la forma del Espíritu Santo para alisar a su iglesia, para prepararla, para que lo reciba. Amén. Estamos muy contentos de saberlo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado He aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Predicado este glorioso mensaje en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, el día 12 de junio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 51. Dice, así que yo no pienso que Jonás estaba fuera de la voluntad de Dios. Y yo creo que la generación mala y adúltera demanda señal. Miren, y ellos, Dios nunca rehúsa, sino que Él siempre les da una señal. Miren, nos damos cuenta que llegamos al siguiente carácter, el cual fue Salomón. Miren, todos los lectores de la Biblia saben que los días de Salomón fue la edad dorada de Israel. Sí, ellos prosperaron más bajo Salomón. Porque casi no hubo guerras y ellos edificaron el templo y fue una gran época dorada para Israel. Párrafo 52. Y la razón, cuando Salomón, el hijo de David, cuando él tomó el trono, bueno, él nunca oró que Dios le diera mucho, sino solo sabiduría para saber cómo gobernar y mantener al pueblo unido. Bueno, miren, Dios obró con él y él le dio un don de discernimiento. Es verdad, ciertamente que sí, se lo dio. Y él podía discernir el bien y el mal. Perdón. Y lo demás. Las noticias se dispersaron por donde quiera, por todo el mundo de este gran 53. Ustedes saben, si Dios, en cualquier edad, cuando él ve al pueblo y él les da un don, mejor dicho, una señal. Y un don siempre produce una señal. Esa es la razón que Jesús los estaba reprendiendo, porque Él era el don de Dios. Y la señal del don de Dios estaba siendo vindicada. Él dijo, si no me pueden creer a mí, crean las obras, que pues ellas hablan de mí. Ven ustedes. Y miren, no sería bueno esta noche si toda América creyera en el don de Dios para estos últimos días. El Espíritu Santo, seguro que es el don de Dios. Miren, solo piensen, si ellos rechazaban esa señal y ese don, ¿qué sucedía? La nación entraba en caos. Si ellos aceptaban ese don, entonces la nación entraba en una edad dorada. Miren, eso es lo mismo que lo que es esta noche. Párrafo 54. Piensen, si todo americano esta noche que profesa ser un cristiano y cree en Jesucristo, aceptaría y creería en el don que Dios nos ha enviado en estos últimos días. El Espíritu Santo. Bueno, ¿saben qué? Ellos quitarían a todo policía del cuerpo policíaco. Ellos pudieron quemar los
Las cárceles, ya no las necesitaríamos. No, no, ya no habría oficinas de la ley y casi cosas así. No las necesitaríamos. Bueno, el milenio estaría en proceso, seguro. Pero, ¿qué están haciendo ellos? Ellos están rechazando el don de Dios. No únicamente eso, sino que como fue en los días de Noé, ellos están burlando de él y escarneciéndolo. Y nosotros estamos aquí soportándolo lo mejor posible. Eso es correcto. Párrafo 55. Noé también lo tuvo que soportar lo mejor posible. Ahora estoy cambiando de Salomón a Noé. Pero, ¿se fijaron ustedes que Dios, después que Noé dio su mensaje, Dios le dijo que entrara en el arca y él lo selló allí adentro? Y él pensó que iba a llover a la semana siguiente. Pero saben, ustedes saben, Noé entró allí el día 17 de febrero. Pero saben que no llovió por una semana y la gente estaba allí alrededor. Ella decía, bueno, el creyente fronterizo decía, pueda que ese anciano estaba correcto. Subamos y veamos si viene algo. La ciencia dice que no hay agua allá arriba, pero él dijo que su Dios puede formar agua allá arriba si él lo prometió. Así que puede que él esté correcto. Quedémonos en la orilla. Párrafo 56. Hay tantos de esa clase hoy en día que solo se queman, se quedan, perdón, para ver lo que va a suceder. Ven, así que él dijo, si realmente empieza algo como agua allá arriba en los cielos, nubes o algo así, tocaremos en la puerta y entraremos. Bueno, Noé creyó que iba a llover el primer día. Así que él sentó y miró por esa ventana y el sol salió y cruzó y no hubo ni siquiera una sola gota de lluvia. Ustedes saben. Y Noé se empezó a preguntar. Me pregunto si estoy bien o mal. Así que entonces el segundo día pasó. El tercer día pasó. Miren, pentecostales, no se metan en su mente que ustedes están mal. Solo quédense allí y sopórtenlo lo mejor posible. Él lo prometió y él lo va a hacer. Ven. Párrafo 57. Yo estaba hablando la otra noche sobre presumiendo. ¿Qué si los apóstoles hubieran dicho, nosotros hemos esperado aquí 9 días? Yo creo que hemos recibido el Espíritu Santo. Yo presumo que lo hemos recibido. Salgamos y empecemos nuestro ministerio. ¡Oh, no! Ellos empezaron hasta que esa señal de la Biblia apareció allí. Bueno, eso es, hasta que estaba correcto y entonces ellos no estaban pensando nada. Ellos vieron a Dios vindicando cuando su Urim y Tumim empezó a destellar en sus vidas. Entonces Pedro dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Eso es correcto, porque él tenía una escritura para respaldarlo, y esa es la iglesia de Dios hoy en día. 58. Y Salomón fue el gran ungido de Dios. Yo me imagino que todos estaban en un solo corazón y unánimes. Toda la nación en un solo corazón y unánime. ¿No era esa la manera que debía ser? ¿Qué si las iglesias llamadas la iglesia de Jesucristo está esta noche fueran igual que Israel en ese tiempo, en un solo corazón y unánimes? Ninguno de ellos vino y dijo, oh, bueno, yo tengo mis dudas acerca de Salomón. Yo tengo mis dudas acerca de eso. Yo creo que él es un fanático. ¿Qué piensas tú acerca de eso, Jim? Oh, yo también creo que él es un fanático y vive debajo de su propio olivo. No, no, todos venían a la reunión. Ellos decían, oh, Pastor Salomón, yo nunca he visto tal cosa en mi vida. Gloria a Dios por enviarnos su espíritu sobre nosotros. Y ustedes saben, un avivamiento como ese se difunde por todo el mundo. Seguro que sí. Párrafo 59. Y miren, en aquellos días ellos no tenían televisión, ni radio, ni prensa, ni lo demás para difundir las noticias. Solo era de labio a oído. Y las grandes caravanas de camellos y cosas así que pasaban de las diferentes partes del país, bueno, ellos llevaban las noticias. Y después de un tiempo llegaron a Sabá, muy lejos de allí, y allí había una reinita. Miren, ella era una pagana, pero ella empezó a oír a alguien venir y decir, oh, acabo de pasar por Israel y conseguimos algunas cosas de allí y los trajimos aquí. Y, oh, usted debería ver ese país. Usted debería ver qué clase de reunión ellos están llevando a cabo allá. Ellos son sencillamente una sola persona.
Y ustedes saben, ellos tienen un Dios allá que le llaman Jehová. Y ese Jehová ha escogido un hombre. Y él mismo se está vindicando ser Jehová por medio de ese hombre. Ven, oh, vaya, ha de haber sido una gran plática. Párrafo 60, por último. Ustedes saben, la fe es por la congregación dice el oír. Oír la palabra de Dios, ven, eso es correcto. Así que con esa gente diciendo eso, muy en lo profundo del corazón de esa reinita, ella se empezó a preguntar, me pregunto si todo eso es verdad. Bueno, esperaré hasta que la siguiente caravana de camellos pase por aquí. Y así que la siguiente pasó. ¿Ha pasado usted por Israel? Sí, yo vengo de ese rumbo. ¿Es verdad que ellos tienen un avivamiento allá, los pentecostales? O mejor dicho, bueno, eran los pentecostales de ese día. ¿Ven ustedes? ¿Tienen ellos un verdadero avivamiento? ¿O ellos tienen un solo corazón y unánimes? ¡Oh, hermanos! Yo quisiera que este grupo se pudiera poner de esa manera esta noche. Déjenme decirles a ustedes, Colombia aparecería en las primeras planas del periódico en la mañana, les digo eso. Sí, maravilloso. Y dijo, oh, sí, dígame, ¿logró ver usted a ese hombre que ellos tienen allá, a Salomón? Sí, es verdad que ellos tienen un Dios que se da a conocer por medio de ellos. Sí, eso es correcto. Amén, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de sus gloriosos mensajes. He aquí uno más grande que Salomón está aquí predicado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, del día 12 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, párrafos 61 al 70. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. He aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 61. Vaya, ese corazoncito empezó a latir. Ella quería ir. Miren, yo pienso que si nosotros empezáramos a contar cuán buena es nuestra gente, cuán maravilloso es este Espíritu Santo, en lugar de tratar de criticar unos a otros, ¿ven ustedes? Diciéndolo unos a otros. Yo pienso que haría todo. Ustedes son la sal de la tierra, ¿ven ustedes? Pero la sal únicamente puede salvar cuando hace contacto, ¿ven? Así que yo pienso que si nos pusiéramos muy saladitos, el mundo se pondría muy sediento. ¿No les parece? Eso es correcto. Pónganse muy saladitos. Y miren, nos damos cuenta que Salomón estaba disfrutando de unos momentos maravillosos. Y así que esta reinita empezó a tener hambre y sed. Y me imagino que en la noche ella despertaba y llamaba a sus siervas y les decía, oh, yo tuve un sueño y soñé que yo, de alguna manera fue un sueño extraño. Y yo creo que quizás fue porque ese líder de ese grupo hoy me estaba diciendo acerca de ese avivamiento allá en Israel. 62. Finalmente, su corazón empezó a latir, al grado que ella dijo, bueno, ¿saben qué? Yo voy a ir allá para darme cuenta por mí misma. Eso es bueno. Hagan su elección. Ustedes saben. Cuando algo empieza a latir, empieza a dar sed. Es tiempo entonces para empezar a buscar. Si ustedes empiezan a pensar, pueda que muera uno de estos días, yo no conozco a Dios, vale más que empiecen, porque esa es la luz roja de Dios. La señal está descendiendo, así que es mejor que se apuren. Si algo les dice a ustedes esta noche, yo creo que hay una fuente para la sanidad en alguna parte. La señal de Dios está sonando. Entren rápidamente. El agua ya está agitada. Todo lo que ustedes tienen que hacer es entrar. Amén. ¿Cuándo fue agitada, hermano Branham? Hace 1900 años en el Calvario fue agitada. Y luego en el día de Pentecostés, verdaderamente sacudió toda la cosa.
Verdaderamente fue agitada entonces. Miren, todo lo que ustedes tienen que hacer es entrar en las aguas del Espíritu y ser sanados. 63. Miren, esta mujercita, ella estaba hambrienta y sedienta por ir allá. Así que miren, después de todo, ella era un miembro de iglesia. Así que tenía que ir a conseguir un consentimiento de su sacerdote pagano, ver si ella podía asistir al avivamiento o no. Y así que yo la puedo ver ahora ir allá y decir, Padre Santo, me gustaría pedir permiso de usted, si yo pudiera. Ellos están llevando a cabo un avivamiento allá en Israel. Ellos me dicen, ellos tienen un Dios allá que, él está viviendo allí en el pueblo. Y todos ellos están en un solo corazón. Y me dicen que ese hombre tiene alguna clase de don de discernimiento. Él conoce los ministerios y puede predecir cosas que se cumplen. Y ellos dicen que hay un gran Dios allá al que ellos sirven. Y usted sabe, Padre Santo, me gustaría ir allá y ver si eso está correcto. Me puedo imaginar lo que sucedió. Yo lo puedo oír a él decir, hija mía, la dignidad es una reina. De pedir ir allá entre un montón como ese. 64, ustedes saben, donde Dios está derramando su espíritu, ellos siempre miran a algo así con desprecio, como un montón que no sabe nada. Seguro que ellos no saben nada de este mundo. Ellos pierden su propia mente para que puedan encontrar la mente de Cristo, ¿ven? Así que ciertamente que se habló mal de eso, fue vituperado. Yo lo puedo oír decir, hija, seguramente que no. Si hubiera tal cosa aconteciendo, ¿cómo esa clase de don sería aquí en nuestra iglesia? Ustedes saben, todavía dicen eso. Seguro que sí. Dijo, bueno, seguro. Dijo, sería aquí entre nosotros, en nuestros grupos. Allí es en donde eso estaría aconteciendo. 65, ella dijo, pero padre, no es así. Y ellos me dicen, así que solo me gustaría obtener permiso de usted si yo pudiera ir allá. Escucha, tú eres una dignataria, tú tienes mucho prestigio y tú eres una persona importante. Tú no te puedes rebajar para ir entre un montón como ese. Y así que ella dijo, pero usted sabe, señor, yo quiero ir de todas maneras. Ustedes saben. Hay algo al respecto, que cuando Dios empieza a tirar de su corazón, no hay casi nada que los aparte de ello. Seguro que no, eso es correcto. Así que empezó a tirar de su corazón. Ustedes saben, tú debes ir de todas maneras. Amén. Bueno, ella dijo, yo he oído al respecto. Así es como viene la fe. Déjeme ir y darme cuenta por mí misma. Yo regresaré y le traeré un reporte. Tú nunca tendrás mi consentimiento. Bueno, tu abuela muerta y tu tatarabuela y las demás, como reinas antes de ti, ellas se voltearían allí en sus tumbas si ellas supieran que tú hiciste algo así. Me puedo imaginar su corazoncito diciendo, bueno, vale más que se preparen para voltearse. Porque yo voy a ir, ¿ven? Así que, 66, ¿por qué? Porque fe es por el oír, y el oír por la palabra. Y cuando Dios empieza a tirar de un corazón, no hay manera de deshacerse de ello. Únicamente el ir y hacer lo que Él le dice que haga. ¿Amén? Esa es la única manera de hacerlo. Así que allí estaba ella, tirando de su corazón y yendo. Él dijo, ahora mira, tú quédate aquí en tu iglesia y algún día quizás el gran dragón o uno de nuestros dioses aquí se moverá. Ella dijo, escuche esto. Yo le quiero decir algo.
Yo he vivido toda mi vida en este templo y en todos mis días usted ha hablado acerca de un Dios. Y yo he oído a mi madre decir la misma cosa. Y usted tiene un libro de reglas aquí. Y usted tiene ídolos aquí colgados alrededor. Y yo no he visto ni una sola cosa acontecer. Eso es lo que me gusta. Y si hay tal cosa como un Dios que puede entrar en uno, ¿conocen todos ustedes la forma de adoración pagana? Yo sé. Yo no quiero. Estoy observando ese reloj de allá arriba y me voy a prolongar en este. Así que miren, en una adoración pagana, de la manera que ellos la hacen, ellos traen el ídolo y lo ponen allí. Y luego consiguen un sacerdote y ellos bendicen la vela y ponen esa vela ante el ídolo y ellos le traen algo para comer y tienen comunión comiendo con él. Y luego se postran ante ese ídolo y entregan sus mentes de tal manera que ellos creen que pueden oír a ese ídolo responderles. Miren, esa es la adoración pagana al ídolo. 68, miren, eso es contrario a Dios, ¿ven? Dios no es un ídolo. Dios es espíritu y nosotros mismos nos postramos ante eso. Y el espíritu no entra en algún ídolo, como algunos así llamados cristianos quieren que nosotros creamos, sino que el espíritu entra en ustedes. Y ustedes son la casa de Dios, amén, viviendo, caminando alrededor, manifestando al Dios viviente. Pues Dios no habita en templos hechos de mano, mas me preparaste cuerpo, ¿ven? Ustedes son las cartas de Dios, epístolas escritas. Dios está dentro de ustedes, manifestándose Él mismo por medio de ustedes. Si ustedes se pudieran postrar ante Dios y decir, Dios, yo soy un pecador, entra en mí. Y luego el Espíritu Santo entra. Y entonces ustedes son un ídolo viviente de Dios, un representante viviente de Dios, caminando alrededor con Dios hablando a otros por medio de sus labios. Amén. 69. Miren, esta mujercita quizás le dijo a ese sacerdote, le dijo, yo he estado aquí todos estos años, usted ha hablado acerca de todo esto. Yo no he visto ni una sola ocasión en la que eso habló. Yo no he visto ni una sola persona que actuó diferente. Siempre ha sido la misma cosa antigua y no hay nada de vida en ello en lo absoluto. Y si hay en alguna parte un Dios que puede dar la vida, yo lo quiero. Yo le digo, amén a ella. Sí, señor. Yo lo quiero encontrar. Bueno, entonces la primera cosa es que le costó a ella su membresía. Así que ella tomó su membresía y la puso debajo de su brazo. Miren, así que yo pienso que quizás ella se fue. Miren. Esa damita tenía algunas cosas que la confrontarían a ella. Y miren, al ir allá, 70. Y miren, la primera cosa que ella dijo, yo voy allá y yo he leído todos los libros de lo que este Jehová debería hacer. Y yo voy para ver por mí misma. Y entonces ella cargó algunos camellos con algunos presentes. Y ella dijo, si es verdad, entonces yo lo voy a respaldar económicamente. Si no es verdad, me traeré mi dinero de regreso. Vaya, ella nos pudiera enseñar a algunos de nosotros en América algunas lecciones. ¿No pudiera? La congregación dice, amén. Sí, señor. Si hay algo en ello que valga la pena, entonces vale todo. Si no hay algo en ello que valga la pena, entonces no vale nada, apártense de ello. Y ella dijo, si esta cosa que Jehová reclama ser,
Si Él mismo se está manifestando y yo lo puedo ver con mis propios ojos, entonces yo estoy dispuesta a dar todo a ello. Pero si no, sencillamente me puedo traer mis presentes de regreso. Miren, recuerden que con todo ese oro y cosas así en esos camellos, ella tenía cientos de millas que viajar. ¿Y saben qué? Los hijos de Esaú estaban en el desierto y ellos eran ladrones. ¿Y cuán fácil presa sería ella, teniendo todo ese dinero, para que un grupo de esos ladrones cayera sobre esa damita y matarla y a esos cuantos guardias eunucos que traía con ella y tomar ese dinero? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 71. Pero ¿saben ustedes qué? Cuando ustedes van para encontrar a Cristo y están determinados a encontrarse con Cristo, no hay peligro que ustedes reconozcan en lo absoluto. A ustedes no les interesa nada más. Ustedes tienen un solo objetivo y un solo logro, y ese es encontrarse con Cristo. Si el mundo pudiera embriagar de esa manera, ella se quería encontrar con Cristo y ese era su objetivo principal, o mejor dicho, encontrarse con Salomón, el don, y ver si eso era Dios. Y ella no reconoció ningún peligro, ella no lo reconoció. 72. Alguien me dijo en una ocasión, yo vi a una mujer levantarse y empezar a gritar y correr alrededor. Honestamente, ella saltó cuatro sillas. Y algunos de ellos dijeron, parecía que esa mujer se iba a quebrar su cuello. Yo la conocía. Ella era una ama de casa como allá. Pero yo dije, ella no estaba considerando eso. Ella sencillamente había cruzado al otro lado y sencillamente no se podía sentar. Eso era todo. Ella estaba corriendo, estaba en fuego. Yo dije, ella sencillamente tenía que correr. Y así que ella no estaba considerando el peligro. Ella seguía adelante. Ustedes dirían, bueno, miren, si ustedes no hacen esto y eso y lo otro, ustedes van a morir. Ustedes no se fijen en eso. Ustedes tomen la palabra de Dios por ello. Y ustedes sencillamente sigan corriendo. Pero ella tenía que seguir. 73. Y miren, recuerden, si ustedes dibujan en su, si se fijan en su mapa de donde estaba Jerusalén hasta Sabá, eso es cruzando el desierto de Sahara. Y le toma un camello 3 meses para cruzar allí. Miren, ella no la cruzó en un jabalí con aire acondicionado. ¿Ven? Ella lo tenía que cruzar en un camello y le tomó 3 meses para hacerlo. Mire, eso fue cuando ella verdaderamente estaba hambrienta de Dios. El problema con nosotros, gente pentecostal hoy en día, es que nosotros tenemos todo a nuestro alcance y solo lo miramos y decimos, bueno, creo que no está bien, ¿ven? Eso está muy bien. Pero cuando ustedes tienen que pagar un precio como ese, ustedes verdaderamente lo disfrutan cuando lo obtienen, ¿ven? Eso es correcto. 74. Allí estaba ella. Ella tenía que cruzar el Sahara. Y allí estaba. Y con esos camellos viejos, quizás viajando de noche, traían unas cuantas siervas con ella y un montón de eunucos allí, sin considerar nada más. Pero durante todo el día se sentaba en un oasis, en alguna parte, leyendo esos pergaminos de lo que Jehová era. Porque fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella consiguió esos pergaminos y los estaba leyendo. Ella quería saber exactamente lo que era Jehová. Y Salomón estaba manifestando a Jehová. Así que ella fue a darse cuenta. Bueno, finalmente ella llegó y llegó a la puerta. Cuando ella llegó a la puerta, ella descargó todos sus camellos y probablemente los colocó allí en el lote. Y solo tenemos un pequeño drama ahora. Yo puedo ver a la gente todo alrededor de allí, proveniendo de todas partes, y a la mañana siguiente ella se acicaló y fue a la reunión y ella se sentó.
75. Y cuando menos pensó, el pastor Salomón salió y toda la música tocó y lo demás. Y el pastor Salomón salió. Ella consiguió su... Ella no tenía una tarjeta de oración, así que ella esperó allá en la parte de atrás del edificio. Ustedes saben, así que ella esperó allá atrás por mucho tiempo. Y cuando el pastor Salomón empezó a hablar, ella se fijó que no había nada sino la sabiduría de lo que ella había oído. 76. Y a la mañana siguiente, cuando ella entró, me imagino que ella se sentó como en medio. Y cuando menos pensó, sucedió que ella se sentó muy cerca. Y una mañana ella entró en la fila y se paró ante Salomón. Ella dijo, ahora miraré como si está correcto o no. Yo solo estoy. Yo, algo cubriéndome todo me dice que eso está correcto. Y la Biblia dice que no hubo ningún secreto que Dios no le permitiera a Salomón saber al respecto. Eso es correcto. Y cuando Salomón le empezó a hablar a ella y a discernir su corazón y su deseo, ¿saben ustedes lo que ella dijo? Ella se paró ante el pueblo. Miren ahora esa paganita. Se paró ante el pueblo y ella dijo, todo lo que yo oí es verdad. Y más de lo que yo oí. Oh, ella estaba convencida doblemente porque había visto como el resto de ellos habían visto y ahora estaba obrando en ella. Amén. 77. Y si ustedes no creen que el Espíritu Santo está correcto, denle la misma clase de prueba. Ustedes pudieran oír de ello en otros, pero espérense hasta que obre una vez en ustedes. Entonces sabrán de seguro que sí es un don de Dios. Eso quita todo temperamento, todo pecado, toda incredulidad, todas las dudas, todos los temores, aún el temor de la muerte se desvanece de ustedes cuando el Espíritu Santo entra. Oh, es real, amigos. Si ustedes nunca lo han recibido, no dejen que pase la noche sin recibirlo. 78. ¿Qué cosa tan grande fue esa? Esa pobre damita estaba tan emocionada a tal grado que ella se paró allí. Y aún se quitó llevar un poco de tierra de regreso con ella. Ella era verdaderamente, llegó a ser una creyente. Y Jesús dijo, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines del mundo, conocido de ese día, en el lomo de un camello para oír la sabiduría de Salomón. Y yo les digo a ustedes que uno más grande que Salomón está aquí, pues Salomón estaba discerniendo, miren cuánto, más grande fue eso. 79. Y ahora esta noche, después que él murió, fue sepultado y resucitó en gloria como un sumo sacerdote por 2000 años y el mundo infiel, inspirado por el comunismo, como lo está esta noche en medio de todo eso, uno más grande que Salomón está parado aquí, uno más grande que todos, el mismo Dios con el mismo don prometido, el mismo Espíritu Santo con vida eterna. 80. ¿Qué le estaba pasando a la damita? Por primera vez en su vida ella había visto algo que era real, algo que no era fingido, ni un rito, ni una forma de algo. Ella había ido a una iglesia donde ella vio la obra del Dios viviente. Miren, si esa mujercita se hubiera levantado en el día cuando Jesús estuvo en la tierra con esa generación y la hubiera condenado, ¿qué de hoy en día? Cuando ella viajó por unos 2000, o no, como por unos 90 días, yo no sé cuántas millas fueron, era muy lejos, yo lo tenía calculado en una ocasión, pero yo sé que se toma mucho tiempo para llegar allá, se toma como 90 días para llegar allá, 3 meses atravesando el desierto, para oír la sabiduría de Salomón, y aquí en América difícilmente cruzamos la calle manejando para ver el poder de la resurrección de Jesucristo, por medio de una Biblia y un Turín y Tumín, que prometió que reflejaría a él en los últimos días. Y aquí está por medio de una evidencia bíblica. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. He aquí uno más grande que Salomón está aquí. Predicado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, el día 12 de junio del año 1962. Párrafo 81 dice, el Espíritu Santo con evidencia bíblica ha entrado a la iglesia y está demostrando las señales y poderes del Jesús resucitado que está aquí entre nosotros ahora, uno más grande que Salomón.
El Espíritu inmortal de Dios está obrando, no solo con uno. Él está obrando en toda la iglesia, demostrando señales y prodigios, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, echando fuera demonios, hablando en lenguas, dando interpretaciones, derramando poderes, convirtiendo pecadores. Oh, Él está demostrando señales que Él está aquí, discerniendo los corazones y pensamientos de la gente como Él prometió que haría. Y recuerden, la última señal que Israel obtuvo fue esa. Y esa es la última señal que es prometida ahora, la señal del último día. Y aquí estamos. Párrafo 82. Esa reinita había visto algo que era real, algo que ella misma podía mirar y era real. Ella podía ver la reacción de ella sobre ese hombre. Ella sabía que eso era algo que la gente hoy en día, yo creo que si la iglesia, como he dicho, no soplara tanto vapor por el silbato, sino que lo pusiera a obrar y tuviera hambre y sed para llevar a la gente alrededor a donde tales cosas están sucediendo, ¿ven? Ellos quieren ver algo real. Ellos sencillamente no quieren venir nada más y poner sus nombres en un libro. La gente que está hambrienta y sedienta de Dios está viniendo para encontrar algo real. 83. Recuerdo no hace mucho, pudiera ser que ya les conté esta cosita que ustedes saben. Yo soy un cazador, o mejor dicho, me gusta cazar. Yo no soy un cazador, pero yo cazo en África, India y en todas partes alrededor del mundo. Mi madre era mestiza y mi abuelo fue un cazador notable. Y así que a mí siempre me ha gustado mucho. La primera cosa que yo compré, yo planté plantas de camote todo el día y recibí 25 centavos. Y me compré dos trampas de acero y empecé el negocio. Y yo atrapé una zarigüeya y vendí esa piel y obtuve más trampas. Y entonces entré verdaderamente en negocio. Yo tenía como unos 8 años de edad y yo he estado cazando desde ese entonces. 84. Miren, yo solía ir a los bosques del norte para cazar, muy allá en el norte, y solía cazar con un buen cazador allá, de nombre Bert Skal. Él era un verdadero cazador. Uno no se tenía que preocupar de él. Muchas veces uno lleva a un hombre al bosque y si no, no lo vigila. Si él no conoce realmente las direcciones y cómo leer las señales, el musgo en los árboles y los demás, entonces uno lo tendrá que buscar por uno o dos días. Él se pierde allí en el pedacito de área. Pero no así, Berts. Y en esa región plana allá alrededor de Naine y lo demás, él sabía exactamente en dónde estaba. Solíamos cazar en la mañana y él, uno, no se tenía que preocupar. Si nos separábamos, Berts estaba allí esa noche. Eso es todo. Y así que nos gustaba cazar juntos. Únicamente había una cosa que yo tenía en contra de Berts. Y esa era que él era más malo que yo alguna vez había visto. Él tenía ojos como de una lagartija. Ustedes saben, sesgados. Como algunas de esas mujeres tratan de pintarse sus ojos en estos últimos días. Esas cosas de apariencia rara. No se miran como un ser humano común. Y él tenía los ojos algo sesgados como los de una lagartija. Y él era malo. Párrafo 85. Y ustedes saben, él solía ir conmigo a cazar y él mataba a esos pequeños cervatos solo para hacerme sentir mal. Y yo dije, Bert, mire, eso está bien. Yo no tengo nada en contra de matar a un cervato para ustedes, hermanos que cazan. ¿Ven ustedes? No, señor. Si el Estado dice que usted lo puede hacer, está bien, porque la conservación vigila eso para ver si ellos tienen lo suficiente de ellos. Ellos lo pueden permitir de esa manera. Y no hay nada mal en la edad del animal. Abraham mató un becerro y Dios se lo comió. Eso es correcto. Así que yo no me refiero a uno que es pequeño, pero solo hacerlo para ser malo. Eso es. Solo hacerlo para ser malo. Yo pienso que eso es asesinato. Y yo no mataría nada de esa manera. Y así que Bertz solo veía a un cervato correr y él los mataba de esa manera y decía. Y yo decía, bien. Yo te aprecio. Tú eres un buen hombre, pero tú eres el hombre más malo que yo jamás he visto. Él dijo, ah, predicador,
De esa manera son todos ustedes, son muy cobardes. Él dijo, despierta la realidad. Párrafo 86. Y yo fui allá un invierno a cazar con él. Ya era muy entrado el otoño y había algo de la nieve, ya había caído y la época de caza había empezado hacía 2 semanas. Y yo fui allá para encontrarse conmigo y llegamos al campamento y teníamos nuestro chocolate caliente. Lo poníamos en nuestras botellas de termo y entonces si solíamos y nos quedábamos atrapados en la nieve y no podíamos, si nos teníamos que quedar toda la noche y hacer una fogata, bueno, nosotros teníamos chocolate caliente para mantenernos algo caliente durante la noche y quizás un sándwich o algo así y siempre cargábamos fósforos secos para hacer una fogata. Párrafo 87. Y esa mañana subimos al desfiladero Hesterson y entrando en la Sierra Presidencial. Y así que fuimos, no había ni siquiera una huella. Esos venaditos cola blanca. Ustedes dicen que Windini es un artista del escape. Ellos son muy buenos. Y ellos se pueden meter debajo de ese matorral y uno no los ve. Ya avanzada la tarde, justo antes de oscurecerse, uno solo verá un movimiento. Él esperará hasta la noche que salga la una para salir. Ven, luego después que han sido dispersados, son muy difíciles de encontrar. Y nosotros ni siquiera habíamos podido encontrar una sola huella esa mañana. Y era como a mediodía. Y antes de que partiéramos, Bert dijo, yo tengo algo para ti, Billy. Párrafo 88. Yo dije, ¿qué es? Y él metió su mano en su bolsillo y tenía un pequeño silbato. Yo dije, ¿qué es eso? Coyo, ¿es para coyotes? Él dijo, no, es para llamar a un venado. Él dijo, escucha esto. Y él lo sopló. Y si ustedes han oído a un cervato bramar, era como un venadito, un cervato llamando a su mami. Y yo dije, Vir, tú no harás eso. Y él dijo, oh, predicador, dijo, ustedes son muy cobardes para ser cazadores. Y yo dije, bueno, Bert, a mí me gusta cazar y francamente muchas veces yo he matado el venado para él. Pero él dijo, pero ustedes son muy cobardes. Y yo dije, bueno, no, no mates a esos pequeños cervatos, Bert. Yo dije, tú no deberías hacer eso. Y yo dije, tú no soplarías ese silbato de esa manera. Él dijo, tú nada más observa. Párrafo 89. Bueno, yo lo olvidé. Eran como las 11 del día y llegamos a un lugar tan grande como este cuarto aquí, con nieve en el suelo. Era un lugar despejado y el viejo Burr se sentó y él empezó como a meter su mano para sacar algo. Yo pensé que él iba a beber un trago de su chocolate caliente. Así que él empezó a meter su mano para sacar algo de esa manera y cuando lo hizo, él sacó ese pequeño silbato y yo dije, Vid, tú no harías eso. Él dijo, Shh. Él tomó ese pequeño silbato y lo sopló. Sonó exactamente como un pequeño bebé cervato llamando a su mamá. Párrafo 90 por último. Y cuando él sopló, justo al otro lado de lo despejado, se puso de pie un venado hembra muy grande. Miren, ese es un venado madre. Esas grandes orejas, sus ojos cafés grandes, un animal hermoso. Y ella miró. Y el viejo Burr agachó su cabeza debajo de ese montón de arbustos. Esos ojos de lagartija me miraron, ¿ven ustedes? Y yo pensé, oh, vaya, seguramente que él no hará eso. Y él lo sopló otra vez. Miren, esa es fuera de lo común. A esa hora del día, para que un venado se levante, especialmente en la temporada de caza. Y cuando él lo sopló otra vez, ella salió allí a esa área despejada. Miren, eso es muy fuera de lo común en cualquier momento que ellos hagan eso. Pero ustedes saben, ella era una madre. Y en lo profundo de su corazón, ella era una madre. Ella no estaba fingiendo nada para exhibirse. Ella, de hecho, había nacido para ser una madre. Y su pequeño bebé estaba con dificultad y ella no temió nada en ese momento. Ella quiso encontrar a dónde estaba ese bebé. Yo puedo ver todavía esas grandes orejas paradas de esa manera. Ustedes saben cómo lo hacen ellos. Levantan su cabeza de esa manera. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado
He aquí uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, el día 12 de junio del año 1962. Para continuar, hermana Reina, los párrafos 93 al 103. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, he aquí uno más grande que Salomón. Párrafo 93. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? Él había visto algo real. Él vio algo que no era fingimiento. Él vio. Perdón. Párrafo 91. Y de repente yo vi a ver. Nosotros nunca ponemos un cartucho en el cañón o una bala hasta que uno ve algo a qué disparar. Así que él puso la bala. Él tenía un 30-06, yo vi, él era un tirador certero. Y yo lo vi apuntar así y pensé, oh, vaya, él va a estallar completamente ese fiel corazón de ella. ¿Cómo pudiera hacer él eso? Y esa madre tratando de encontrar a su bebé, ¿ven? Y él sopló otra vez. Y el venado hembra reconoció que el cazador estaba allí. Cuando ella lo olió, pero, ¿ven ustedes? Ella no se espantó. Por lo general ella se hubiera espantado, pero ese bebé estaba llorando tan lastimosamente que a ella no le importó si eso significaba muerte. Ella iba a encontrar a ese bebé que estaba en dificultad. Esa es una maternidad real y genuina. Nada tomará su lugar, difícilmente, sino únicamente Dios. Dios dijo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Sí, dijo, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, pues en las palmas de mis manos tus nombres están esculpidos. Amén. Así que yo observé a ese cazador y él se volteó y apuntó ese rifle. Y yo sabía que ese cruce de las líneas en la mira telescópica estaba sobre su corazón. Y esa grande bala, hongo, de 180 granos, eso estallaría completamente ese corazón fiel de esa madre. Yo pensé, ¿cómo lo puede hacer él? Yo no lo podía mirar. Volteé mi espalda de esta manera. Miren, como que volteé. Yo estaba detrás de algunos arbustos. Y yo solo dije en mi corazón, Padre Celestial, no le permitas que lo haga, no le permitas que lo haga. Y yo dentro de mí solo estaba esperando escuchar ese rifle disparar en cualquier momento. Y yo me fijé que no disparó. Yo esperé un momento más y no disparó. Y volteé para mirar y el cañón del rifle se iba moviendo de esta manera. Yo lo observé. Y él volteó. Grandes lágrimas estaban corriendo por sus mejillas. Él arrojó el rifle en el suelo y dijo, Billy, ya he tenido lo suficiente de ello. Él me agarró de las piernas del pantalón. Él dijo, yo quiero que ores por mí y me guíes a ese Jesús del que tú hablas. 93. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? Él había visto algo real. Él vio algo que no era fingimiento. Él vio algo que era genuino. Él estaba satisfecho. Eso es lo que ustedes quieren conocer. Algo real, algo que no es una forma, no es un fingimiento, sino un Dios real, amor real, acción real. ¿Es eso lo que el corazón de ustedes tiene hambre? Inclinemos nuestros rostros y hablemos con él por un momento. Me pregunto ahora con nuestros rostros inclinados por un momento, solo piensen un momento, ¿a cuántos de ustedes aquí esta noche, miren, sean honestos,
¿A cuántos de ustedes les gustaría ser la misma clase de cristiano en su corazón, tan cristiano así como ese venado hembra era madre? Levanten su mano, digan, a mí me gustaría ser esa clase de cristiano. Dios les bendiga. Algo que me conduciría a las garras de la muerte y mi amor por Cristo me haría seguir adelante. Amor imperecedero. Yo le amo con todo lo que está en mí. Él ve sus manos. Nuestro Padre Celestial, verdaderamente uno más grande que Salomón está aquí. Uno más grande que cualquiera de los profetas está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El don de Dios para el mundo y él por cientos y cientos de años. Él no podía abrirse paso para entrar en la iglesia. Pero en este último día, él prometió que él tendría una iglesia sin mancha ni arruga. Y nosotros lo vemos esta noche moviéndose. Miren, él entró a nosotros hablando en lenguas. Él entró a nosotros en gozo. Y ahora él continúa dando dones más grandes. Y él sana a los enfermos. Y ahora él ha resucitado a los muertos. Y aquí está él, la palabra de Dios. Él es la palabra. La palabra fue hecha carne y ahora la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Penetra aún hasta partir el hueso y el tuétano y es un discernidor de los pensamientos del corazón, el Espíritu Santo. Amén. 95. Y esta noche, esta pequeña historia acerca de Berg y yo, estando allá, Padre, viven como el mundo, y el mundo no puede ver la diferencia en ellos con relación al resto del mundo. Viven como el mundo. Tú eres capaz de tomar un venado madre y traer a uno de tus hijos a sus cabales. Gracias por ello, Señor. Yo te pido esta noche que el Espíritu Santo llene todo corazón con amor y paz y permítenos ver la mano de nuestro Dios, pues verdaderamente uno más grande que Salomón está aquí. Y mira, tú prometiste que harías esto en los últimos días, como fue en los días de Noé y como fue en los días de Sodoma. Y entonces tú lidiaste con los judíos y los samaritanos en ese día. Y los gentiles han tenido 2000 años de instrucción. Amén. Y ahora en el tiempo del fin, tú no pudieras ser justo, Señor, y luego permitir a los judíos. Ellos tuvieron que ver una señal y la tuvieron que desechar. Y luego ellos fueron desechados. Mira, Padre, si tú les diste eso a ellos y permites que los gentiles entren solo en teología, tú no eres esa clase de Padre. Tú eres el mismo. Tú le das a uno de tus hijos lo mismo que le das al otro. Tú los amas a todos ellos. Y cada generación, cada dispensación, recibe su señal y su don para la edad. Y ahora, Padre, sabemos que estamos agradecidos esta noche de tener la señal del Espíritu Santo. El Jesús resucitado preparando a su iglesia. Bendícenos esta noche. Danos de tu presencia. Lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. 97. Ahora con nuestros corazones a él. Miren, lo siento haberlos retenido tanto tiempo así. Yo realmente estoy media hora tarde. Yo le dije a Billy que terminaría para las 9:30. Y para que así los hermanos puedan bautizar y lo demás. Tenemos que salir en la mañana como a las 3. Miren, al pensar eso me pone nervioso. Y esa es la razón que entrecorto mi mensaje de la manera que lo hago. Ustedes perdónenme por eso. Pero yo confío que el Espíritu Santo haya dicho algo en su corazón que los haga creer. Eso es correcto. Lo haga creer con todo su corazón. Miren, pudiéramos llamar, pienso que tenemos unas cuantas tarjetas de oración. Pudiéramos llamar esas tarjetas de oración aquí arriba y orar por ellas. O lo podemos hacer de cualquier manera que queramos para terminar la reunión. O ustedes preferirían, para dar a todos igual oportunidad, solo oremos entonces. Y pidamos al Padre Celestial que sea cualquiera
allá en la audiencia que tenga la fe suficiente como para tocarlo, ¿les gustaría hacer eso? ¿Creerán ustedes que tienen la fe suficiente como para hacer eso? Levanten sus manos. Aquí estamos. Eso es correcto. ¿Ven ustedes, amigos, a lo que me estoy exponiendo? ¿Ven? Me estoy exponiendo yo mismo aquí. Aquí está. Ahí está la gente. Yo no los conozco, pero miren, yo estoy diciendo aquí que Dios los conoce. Y yo, cuando ellos vinieron para ver la sabiduría de Salomón, y luego cuando ellos vinieron para ver a Jesús obrando, miren, recuerden que Dios no puede cambiar. Él siempre es Dios. Cuando Dios alguna vez hace, esa es mi fe en la Biblia, si Dios alguna vez hace una decisión en cualquier cosa, siempre tiene que permanecer de esa manera. Nunca puede cambiar, porque Él no puede tener hoy en día. Todas sus decisiones son perfectas, porque Él es infinito. ¿Saben ustedes lo que significa infinito? ¿Saben ustedes cuándo ustedes toman su cámara y la ponen en infinito? Eso solo significa de allí en adelante. Bueno, Dios es infinito, ¿ven? De allí es de donde proviene la palabra infinito. Miren, él nunca empezó, así que Él nunca termina. Y todo lo que alguna vez empezó, termina. Así que esa es la razón que tenemos que nacer del Espíritu de Dios, para tener la vida de Dios dentro de nosotros, para tener vida eterna, lo cual la palabra Zoe significa la propia vida de Dios dentro de nosotros. Y esa vida no puede morir tanto como Dios no puede morir, porque es parte de Dios, el infinito. Eso es correcto, y ese es su espíritu. Párrafo 100. Miren, si su espíritu obró en la edad de Salomón, obró en la edad del Señor Jesús y lo prometió aquí en los últimos días, entonces es el mismo Dios. Amén. Él lo prometió. ¿Creen eso todos ustedes? ¿Lo creen ustedes, mis hermanos? Eso es bueno. Quisiera que me pudiera llevar a todos ustedes conmigo en estas reuniones, con tan buen apoyo como ese. Dios hará cualquier cosa cuando Él tiene a muchas personas alrededor de uno. Eso es correcto. Todos ustedes estén seguros de venir si regreso el siguiente otoño. Cada uno de ustedes, tengamos algo de compañerismo otra vez. Tengamos varias noches de reuniones. Hasta entonces, oren por mí. 101, miren, aquí estoy parado. ¿Cuántas personas en esta audiencia? Miren, yo reconozco que, si no estoy equivocado, esta es la hermana Brian. Y luego estas tres personas sentadas aquí, yo las conozco. Miren, fuera de eso, yo no veo a nadie que yo conozca, excepto este hermano aquí. Y él vino, él era bautista. Él vino, continuó hablando acerca del Espíritu Santo y todo. Él no podía dejar de fumar. Y él obtuvo un par de entrevistas y una mañana el Espíritu Santo descendió y eso fue el fin de ello. Y así que él dijo, yo vivo en California, yo no, 102, yo dije, usted indague del hermano Bigby, únase a su iglesia. Yo dije, porque ese es el lugar para ir si usted, yo dije, porque yo sé que él es un verdadero maestro. Él es un verdadero maestro, así que, y es un hombre de Dios. Así que miren, yo no conocía a muchos otros hermanos, pero yo conocí al hermano Bigby, y yo sé que hay otros hombres finos. Yo los conocí aquí en el pasillo esta noche, miren, aquí arriba y abajo, y todos nosotros somos hijos de Dios, eso es todo. 103, miren, ¿cuánta gente está aquí que está enferma y yo no la conozco? Y ustedes quieren que Dios les ayude. Y ustedes saben que yo no sé nada acerca de ustedes. Nada acerca de lo que está mal con ustedes, ni nada. Ustedes dicen, ¿cómo me di cuenta aquí en alguna parte? Pudiera haber sido en la otra reunión de una mujer que vino pasando por la plataforma. Dijo, sí, yo lo conozco. Yo estuve en una de sus reuniones en una ocasión. Hace 4 o 5 años, hermanos, solo piensen en eso. ¿Con cuántas decenas de millares yo me he encontrado desde entonces?
¿Ven ustedes? No hay manera de conocerlos a ustedes solo por haber pasado por la plataforma o por haber estado sentados allí en la audiencia. ¿Y cuántos están enfermos ahora y ustedes saben que yo no sé lo que está mal con ustedes? Solo levanten sus manos en donde quiera que ustedes estén. Bueno, parece que son casi todos. Y Dios seguramente nos ayudará a nosotros ahora. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos y concluyendo con este glorioso mensaje titulado He aquí uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 104 al 115. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. He aquí uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 104. Perdón, 104. Yes. Miren, yo quiero que ustedes hagan esto. Yo quiero que dejen de pensar acerca de nosotros los ministros, acerca de los hermanos aquí en la plataforma. Miren, esto no es hecho en alguna tabla de Ouija o algún cuarto oscuro con las luces apagadas, que es la obra del diablo. Esto está hecho aquí en plena luz, en la presencia de Jesucristo y de su iglesia, con esta Santa Biblia puesta aquí declarándolo. Este es el Urim y Tumim, el Urim y Tumim. Este es el pectoral, este es el pectoral fortificado de todo creyente. Eso es correcto, ¿ven? Y el Urim y Tumim, eso es sobrenatural, que salió de ello, declarándolo. Y ustedes crean con todo su corazón, no duden ahora. Yo quiero que ustedes verdaderamente crean y ustedes oren y digan, Padre Celestial, yo estoy tan agradecido contigo que hayas enviado a tu Hijo, Cristo Jesús. Él murió en mi lugar. Se nos dice que Él, el herido, fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esas son las cosas que Él hizo. Él está sentado a la diestra de la majestad esta noche para interceder sobre mi confesión. 105. Yo acabo de oír al hermano Branham decir en las últimas dos noches que la palabra de Dios era más cortante que toda espada de dos filos y que ella era un discernimiento de los pensamientos del corazón. Mira, cuando tú estuviste aquí en la tierra, tú eras la palabra hecha carne y habitaste entre nosotros. Nosotros sabemos eso, que tú eras la palabra y ahora nosotros creemos que la palabra ha venido en la forma del Espíritu Santo para vindicar la palabra escrita, para hacerla correcta. Mira, una mujer tocó tu manto en una ocasión y tu Hijo Jesucristo volteó e identificó a la mujer y le dijo de su flujo de sangre. Un hombre ciego lo detuvo y lo demás, y sigue y sigue y sigue a medida que pasamos por las Escrituras. Y ahora nosotros vemos que tú dijiste, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Miren, eso es lo que él dijo. ¿Es correcto eso, hermanos? Los ministros dicen amén. Nosotros queremos creer eso ahora. Creámoslos todos con todo nuestro corazón y todos ustedes oren por mí. 106. Miren, cada uno de ustedes, quítese su incredulidad y póngala debajo de sus pies. Maldíganla en el nombre del Señor Jesús. Y tomen la palabra de Dios y sosténganla allí arriba y digan, yo soy un creyente, yo la voy a creer con todo mi corazón. Yo no digo que Él lo hará. Si Él no lo hace, yo no puedo hacer nada que Él lo haga. Ustedes saben, Él es Dios, ¿ven? Yo solo lo creo. Y miren, si Él no lo hace, entonces nosotros, yo pienso que hay algunas tarjetas de oración aquí en el edificio, que quizás están aquí esta noche, y si hay, bueno, las llamaremos y traeremos a los hermanos ministros aquí y oraremos por ella. Pero pienso que la cosa principal para un cristiano, 107, mire, en ese romano, en aquel entonces, el judío dijo, ven, pon tus manos sobre mi hija y ella sanará. El romano dijo, yo creo mejor que eso, tú solo di la palabra, eso es todo. Jesús volteó y dijo, yo no he visto fe como esta entre Israel, ¿ven? Esos somos nosotros gentiles. Nosotros debemos saber que lo que
Su palabra dice es la verdad. Esa es la única razón que yo me paro aquí de esta manera esta noche. Es por la palabra lo ha prometido. Ustedes saben eso. Y de la manera que yo he estado esperando por año, es que algo grande surja en los últimos días. Ustedes saben, se nos prometió eso, que volvería la fe de los hijos a los padres originales de Pentecostés. Eso es correcto. Estamos esperando eso. Él lo prometió y nosotros lo creemos. 108. Miren, solo oren y yo oraré por ustedes. Y creemos que quizás Dios nos ayude. Y yo espero que Él nos ayude. Yo creo que está sobre una mujer sentada aquí. Ella me está mirando, pero ella está sentada aquí. Ella está llorando. Tiene su mano levantada de esta manera, puesta en su cara. Ella tiene un parche en su cara. Miren, pudiera ser que un palo la golpeó. Pudiera ser cualquier cosa. ¿Cree usted que Dios me puede decir desde aquí lo que es? ¿Lo aceptaría? Es cáncer. ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Lo aceptará? Muy bien. Entonces usted lo puede hacer. Amén. La damita sentada allí con el suéter oscuro puesto, que bajó su mano, tenía su dedo sobre su boca. Usted tiene su mano levantada hace unos cuantos minutos, que usted estaba aquí queriendo que se orara por usted. ¿Cree usted que Dios me puede revelar cuál es su problema? Si cree usted, entonces si usted lo cree con todo su corazón, entonces su corazón ya no lo molestará más. Entonces usted será sanada. ¿Cree usted que el problema de su corazón estará todo bien? Muy bien, entonces usted puede obtener lo que pidió. La única cosa que usted tiene que hacer es creer. Eso es todo. 109. Miren, yo no conozco a esa gente. Ellos son desconocidos. Miren, ¿me creen? Aquí están mis manos levantadas y mi Biblia aquí. Hasta donde yo sé, yo nunca los había visto en mi vida. Ellos solo son personas que están sentadas allá. Miren. Oh, qué sentir. Alabado sea Dios, hermanos. Es el Espíritu Santo. Miren, yo ruego que traten de ver esto. Miren allá al lado de esa mujer. Miren esa luz allá. ¿Ven ese resplandor suave como arremolineándose, descendiendo sobre ella? ¿No lo pueden ver ustedes? Miren, es esa señora allí. Ella está orando por un hijo con problema de la mente. Eso es correcto. ¿No lo es, señora? Levante su mano si eso es la verdad. Solo tenga fe. ¿Ven? 110. Eso tocó a la señora al lado de usted. Se movió de esa manera a la que está al lado. ¿Todos ustedes tienen una tarjeta de oración? ¿Tienen ustedes una tarjeta de oración? No, no tienen. Muy bien, ustedes no necesitan una. La señora al lado de usted, allí. La luz está allí al lado de ella. Solo miren esa dirección hacia mí, hermana. Solo un momento. ¿Cree usted que yo soy siervo de él? Sí, es su hija que acaba de tener una operación. Usted está orando al respecto. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, no dude. Se pondrá bien. ¿Creen ustedes? ¿Por qué está llorando usted, señora? Usted está toda destrozada. ¿No lo está? ¿Cree usted que yo soy su profeta? Yo soy un desconocido para usted. No llore. Oiga, mire, señora, no lo haga usted. No lo haga. Yo no lo voy a decir, pero usted se está preparando para hacer algo y no lo haga usted. No vale la pena. Correcto. Déjelo en paz. No lo haga. Quítense de eso. Aléjese. Ignórele. Todo saldrá bien. Nunca quite una vida porque no resultará bien. Apártese de ello. ¿Cree usted que yo soy su siervo? Usted no vive aquí. Usted va a Charlotte. Ahora, eso es correcto, señora Mongolo. Regrese usted. No haga nada acerca de eso. Y Dios estará con usted. Y Él hará que todo resulte bien. ¿Creen ustedes? Solo tengan fe. No duden. No duden. Solo crean con todo su corazón. 111. Muy atrás, allá atrás, donde está ese hombre parado con una camisa blanca puesta, está una mujer con un problema de la piel. ¿Cree usted que Dios lo sanará, señora? ¿Lo acepta? ¿Lo cree? Eso es correcto, muy bien. Allí está ella. Solo póngase de pie para que usted pueda alabar a Dios por ello y eso lo dejará. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Usted no necesita tener una. Cuando usted tiene fe como esa, usted no necesita una tarjeta de oración. Eso la va a dejar a usted, porque la sombra que estaba allí sobre usted la ha dejado. ¿Ven?
Aquí está una señora en esta dirección. Ella es una Dios, que a ella no se le pase por alto. Ella ha tenido problemas, ella tuvo un accidente y ella está, le está causando que tenga crisis de debilidad, algo como desmayo. Ella no es de aquí, es de Georgia. Solo crea, señora Greenfield, y usted se pondrá muy bien. Yo soy un desconocido para ella. Yo no la conozco. Póngase de pie, señora. Reconozca al Señor Jesús como su sanador. ¿Creen ustedes, mis amigos? 112. Una señora está sentada aquí atrás, orando. Ella está orando por un amigo que es un alcohólico y otro con un temor en el cerebro. A propósito, usted estuvo en una de mis reuniones en una ocasión. Usted fue sanada de cáncer, eso es correcto. Usted vive en Charleston. Señorita Riller, se puede ir a casa ahora. Jesucristo le da a usted su deseo. Amén. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Yo creo que el Espíritu Santo ha recorrido todo el edificio. ¿Son ustedes creyentes? ¿Cuántos aquí creen que uno más grande que Salomón está aquí? Amén. ¿No lo es? ¿Cuántos creen que él dijo esto? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Creen ustedes eso? Amén. Y ustedes dijeron que eran creyentes. Miren, pongamos nuestras manos unos sobre otros. 113. Nuestro Padre Celestial, estamos trayendo esta audiencia a ti. Hemos estado hablando de los grandes dones a través de las edades. Y aquí estamos vindicados de corazón por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros, manifestándose él mismo, demostrando que la iglesia está recibiendo su última señal justo antes que Dios vuelva y se lleve a la iglesia a la gloria. Ahora, permite esto, que estos creyentes, que el Espíritu Santo mire a los corazones de esos creyentes que tienen sus manos puestas sobre alguien más, orando por ellos. Tú dijiste, la oración de fe salvará al enfermo, Dios lo levantará. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y nosotros hemos sido enseñados a través de los años que donde están dos o tres congregados, tú estarás en medio de ellos. Y aquí tú estás esta noche, Señor, tan real como tú eres cuando venías con Cleofas y ellos y partiste el pan. Y ellos te reconocieron por medio de una señal que tú hiciste antes de tu crucificación. Ellos supieron que tú habías resucitado de entre los muertos. Y ellos se fueron a sus lugares alegres, regocijándose y diciendo: verdaderamente el Señor ha resucitado. 114. Ahora, Señor Dios, te pido que tú vayas con nosotros, Señor, que el poder del Espíritu Santo libre a toda persona que está aquí esta noche, que está ligada por esas aflicciones. Mientras yo estoy uniendo mis manos con este grupo ministerial aquí con tus siervos, creyendo por esta audiencia, y nosotros estamos unánimes juntos, y el Espíritu Santo está aquí para sanar a los enfermos y a los afligidos. Oh Dios, que el poder del diablo sea roto y que el Espíritu Santo caiga sobre esta audiencia de gente y eche fuera el espíritu malo de incredulidad en el nombre de Jesucristo. 115. Yo le creo a Él. Yo creo que todos ustedes están sanados. Si solo lo aceptan, nosotros ministros aquí en la plataforma unimos manos como una sola unidad de oración. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que es Cristo mismo el que se está manifestando aquí ante nosotros. ¿Qué es? Es el Urim y Tumim siendo manifestado por medio de la palabra, el Espíritu Santo en las señales de los últimos días, antes que la tierra sea quemada. Oh, escóndanse en Cristo esta noche, como Él lo ha prometido, y sean sanados todos ustedes. Todos los que lo creerán, póngase de pie ahora mientras levantamos nuestras manos a Él unánime. Eso es correcto, eso es correcto. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido este glorioso mensaje titulado He aquí uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Columbia, Carolina del Sur, Estados Unidos, del día 12 de junio del año 1962. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. De inmediato,
Vamos a pasar al siguiente mensaje titulado, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo y la lectura de sus mensajes. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula No temáis, predicado en Southgate, California, Estados Unidos, día 20 de junio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice: Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Les quiero dar las gracias, mis finos hermanos, por esta presentación. Yo no pudiera tener más libertad y sentirme más en casa que si tuviera en mi propio púlpito allá en casa. Dios les bendiga. Yo estoy aquí por el propósito de echar mi red con las de ustedes para ayudar en todo lo que podamos para el reino de Dios, para pescar toda alma que está descarriada de Dios. Verdaderamente les doy las gracias por eso y confío que estarán orando por mí mientras yo ministro. Y no hay nada mejor que un buen respaldo cuando uno está ministrándole al pueblo todo en párrafo 2. Buenas noches, amigos. Estoy muy contento de estar aquí otra vez esta noche en este estudio grande de ganado o lugar de exhibición aquí. Yo pienso que esta es mi tercera ocasión de estar aquí y cada vez siempre ha demostrado ser una gran bendición estar aquí y conocer a la gente aquí de California. En esta noche les traigo muchos saludos y bendiciones de los hermanos del este y de la iglesia en el oeste. Y les digo que aquello les va bien estando bajo los grandes suministros de Dios y confiando que Dios les dará a todos ustedes una gran reunión mientras estamos aquí reunidos en esta costa del oeste. Párrafo 3. Les quiero dar las gracias a mis hermanos de aquí por este gran privilegio de patrocinar la reunión aquí, pues sentí que una vez más antes de partir a ultramar sería un gran privilegio para mí visitar a mis amigos por toda esta costa del oeste. Y estamos aquí esta noche en el nombre del Señor Jesús para ministrar y hacer todo lo que podamos para ayudar a todos que lo conozcan a Él mejor que lo que conocen ahora. Espero que cuando la reunión se termine yo lo conozca a él mucho mejor que lo conozco ahora, porque cada día estamos viviendo para ese propósito, para tratar de conocerlo a él un poquito mejor. Párrafo 4. Ustedes saben, alguien me dijo no hace mucho, yo estaba hablando sobre algo. Y mi gramática es muy deficiente de todas maneras. Y así que alguien dijo, era un gran teólogo para empezar. Él dijo, usted sencillamente no conoce su Biblia. Yo dije, pero conozco muy bien al autor. Así que eso es, conocerlo a él es vida. Y si él es el autor de la palabra, él siempre confirmará que su palabra es la verdad. Yo creo eso. Y hay mucho en él puede hacer. Él puede hacer y que sí hace que no está escrito en la Biblia, pero mientras yo lo vea desenvolviéndose en las páginas, yo siento eso. ¿Cómo la llamarían ustedes? Esa seguridad. Ustedes saben que todo está funcionando muy bien, porque parece que está funcionando por todas las páginas, así que eso nos hace sentir mejor. Párrafo 5. Nosotros vamos ahora hacia Achamon Rock, Alaska, subiendo la costa del oeste, empezando aquí en California. Acabamos de venir de Green Lake, Wisconsin, donde los hombres de negocio del Evangelio Completo, las dos últimas ocasiones que estuve aquí, estuve con ellos y tuvimos la gran convención regional en Green, creo que fue en Green Lake, Wisconsin. Y luego nos fuimos a Chicago para un compañerismo allí con los cristianos. Disfrutamos unos momentos maravillosos de una reunión grande de mucha gente y el Señor nos bendijo juntos en nuestros esfuerzos débiles de tratar de ministrar a su pueblo. Y luego de allí fuimos a Shelter Pines, California del Norte. Yo siempre quiero llamar eso. Shelter Pines debería ser en California, Carolina del Sur, perdón, pero está en Carolina del Norte. Y ciertamente disfrutamos unos momentos grandiosos de compañerismo allá con la Convención de la Hermandad Internacional. ¡Qué momentos tan maravillosos! Y luego de allí a Carolina del Sur, a Columbia.
Y allí conocimos a la gente, y sabiendo que veníamos aquí a la costa del oeste, todos los moradores temporales de allí, como todos somos peregrinos que profesamos esta gran esperanza que tenemos en Cristo para vosotros. Nosotros no profesamos que este es nuestro hogar. Somos peregrinos y extranjeros. Estamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa fue la actitud de Abraham. Él estaba buscando una ciudad. Y nosotros somos los hijos de Abraham, estando en Cristo. Nosotros somos simiente de Abraham. Porque, perdón, por supuesto sabemos que Isaac fue la simiente natural. Y si toda la simiente natural buscó esa ciudad, ¿cuánto más debería la simiente real buscarla? La simiente real de Abraham. Y yo creo que la iglesia hoy en día, la llamada a salir fuera es la simiente real de Abraham. Nosotros estamos profesando que este no es nuestro hogar, pues no estamos anclados aquí en la tierra. Y si estamos, yo confío que la levantaremos rápidamente para que si Él viene esta noche seamos arrebatados y no nos quedemos anclados aquí en la tierra. Para vos, estoy muy agradecido por esta oportunidad. Y miren, yo sé que rápidamente se hace tarde y hay mucho que decir. Parece ser que hay poco tiempo para decirlo, pero lo pone a uno algo nervioso, como todo el mundo bajo una presión, tratando de apresurarse y hacer algo. Pero yo confío que no haremos eso durante el tiempo de esta campaña, sino que haremos lo que solíamos hacer hace mucho tiempo, solo dejar escapar la presión y relajarnos y simplemente ser lo que somos. Ustedes saben, simplemente ser cristianos y tener compañerismo unos con otros y mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda impureza. Para 8. Y miren, yo también vengo a echar mi red con estos hermanos. Miren, ustedes saben que cada uno de nosotros somos pescadores. Ustedes saben que el Señor le dijo a un pescador en una ocasión, él dijo que lo siguiera y sería pescador de hombres. Y eso es lo que está aquí en la plataforma esta noche. Son pescadores de hombres. Nos paramos en alguna parte, en el rincón de nuestra iglesia, echamos la red por toda la vecindad y la recogemos con todo el esfuerzo que podamos hacer, trayendo a todo pecador. No importa en qué situación él esté, nosotros lo tratamos de traer a Cristo. Bueno, luego viene un tiempo cuando queremos alcanzar mucho más lejos, así que ponemos todas nuestras redes juntas para que así podamos alcanzar más lejos y conseguir una pesca grande. Y por eso es que estamos aquí esta noche. Y yo solo tejí mi red con el compañerismo de amor alrededor de mis hermanos y sus redes para pescar con la red más lejos por todos los ángeles y en los alrededores y ver cuántas almas podemos traer para Cristo. Ese es el propósito al estar aquí. Miren, nosotros por supuesto sabemos que al pescar con la red uno obtiene de todo. Pero hay algunos allí que con toda seguridad van a ser peces y Dios los aceptará. Párrafo 9. Miren, ustedes oren por mí mientras hablo y oro por los enfermos. Y yo no soy un sanador, he sido llamado eso, pero no lo soy. Yo soy su hermano, ¿ven? Solo su hermano aquí orando por los enfermos. Y así que yo sé que los testimonios dan un gran estímulo. Y solo algo pasó anoche o anteanoche en Colombia que hizo que se publicaran las noticias de allí, en esa región. Algo estaba. Ellos no pudieron meter al pequeño bebé en la línea de oración. Era un niño hidrocéfalo, su carita angosta y su cabeza muy grande. Parecía como de un año o dos de edad y sus ojos estaban hundidos. Y ustedes saben cómo ellos se ponen y grandes venas en su cabeza. Y los médicos terrenales, le tenían que dar inyecciones cada día para mantenerlo vivo. Y ellos no pudieron meter al niñito, así que lo tenían detrás de la cortina y yo fui allá para orar por él. Para podías, por último, porque ellos oran por ellos a medida que vienen con las tarjetas y reciben las tarjetas y ellos los reparten cada día. Y así que el niñito no tenía una tarjeta y la madre no se podía quedar más que esa noche, así que oramos por el niñito detrás de la plataforma. Y a la mañana siguiente era una cosa asombrosa. Todas esas grandes venas habían desaparecido y su cabecita estaba prácticamente normal.
Entonces ellos lo llevaron allá al doctor sin decir nada. Y el médico lo miró y lo examinó. Algo en su sangre ellos le tenían que dar esas inyecciones. Y él dijo, el niño ni siquiera necesita más inyecciones. Dijo, yo nunca antes había visto nada como esto. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este nuevo mensaje titulado No temáis. Servicio realizado en Southgate, California, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, no temáis. Párrafo 11. Y así que eso causó un gran rumor por toda la vecindad. Y como fue en los tiempos bíblicos, se dispersó por todas partes. El amor y la fama de nuestro Señor Jesús, como Él todavía puede sanar a los enfermos, sin importar lo que sea, Él todavía lo puede sanar. Él es, Él tiene, el poder ha sido depositado en la caja y Él nos ha dado a cada uno una llave. Esa es su nombre. Y si no tenemos temor de firmarlo, bueno, Él ciertamente lo endosará. Él ciertamente respaldará el cheque cuando llegue allí, si tiene su nombre en él. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él dijo, y yo creo eso. Todo lo que pidiereis en su nombre, creyendo que lo recibiréis, vosotros lo haréis. 12. Miren, eso creo que mañana en la mañana es el desayuno ministerial, creo. Yo siempre estoy contento por ellos, pues consigo conocer a mis hermanos. Estoy esperando con anticipación verlos a ustedes, hermanos, mañana en la mañana en el desayuno. Y me supongo que los hombres de negocio aquí pueda que tengan el sábado en la mañana, sí, es ya oficial. Él sabe el sábado en la mañana en la cafetería Clinton. Bueno, obtendré más de ese buen plato de avena cocida con leche que ellos sirven allí. Eso es muy bueno. A mí me gusta eso. Así que estaremos esperando eso allá para verlos a ustedes allá. 13. Miren, ha habido mucha agua que ha pasado por la represa desde, esa es una expresión sureña, desde la última vez que nos vimos. Estuve muy cerca de ser matado recientemente por una explosión de rifle. Ustedes los pueden ver por toda mi cara, pero el Señor libró mi vida. Y yo estoy agradecido de estar aquí. Yo estaba disparando un rifle que había sido modificado por el señor Waterville y me lo habían dado afirmando que estaba bien. Y yo lo había disparado unas dos veces y me fijé en la expansión alrededor del anillo y le metí otra bala. Y ellos todavía no saben qué sucedió. El rifle explotó e hizo al cañón volar cientas yardas. 50 yardas delante de mí y volaron los pedazos del rifle por entre los árboles. Y todo lo que vi fue solo una llama de fuego rojo elevarse. Y cuando ellos pensaron que yo había, por supuesto, fragmentos penetraron en mi cráneo. 15 fragmentos penetraron por debajo de mi ojo y otro penetró por aquí. Tumbó la parte de arriba del diente y me atravesó la cara. Y cuando yo no sabía dónde estaba por unos cuantos minutos, por supuesto, y yo no podía ver. Parecía que habían arrojado carne molida en mi cara hace como unas 4 semanas. Yo podía abrir este ojo y mirar alrededor. Y vi al hombre que había ido allá conmigo al campo de tiro al blanco, donde voy para disparar al blanco. Él iba al blanco y yo no podía oír, no podía hablar, no podía oír o ver. Y finalmente pude llamar su atención. Él vino a mí allí y yo detuve la sangre presionando con mi mano y oramos y toda la sangre se detuvo y yo estaba todo empapado y me llevaron al doctor y él dijo, oh, vaya,
Olvidé cuántas toneladas de presión ellos dijeron que ese rifle soportaría. Dijo, cuando el hombre fue y lo encontró a usted, él debería haber encontrado solo las piernas allí y ni cabeza ni hombros. La explosión de ese acero le debería haber volado todo el cuerpo. Y estaba tanto así de cerca a mi ojo cuando explotó. Así que estoy agradecido de estar aquí, muy agradecido. El médico que miró el lugar, él dijo, bueno, únicamente hay un solo, dijo, no hay nada que se pueda hacer. Él dijo, porque el acero penetró muy profundo detrás del ojo. Y dijo, pero no tocó el ojo. Y dijo, la única cosa que yo sé es que puedo decir es que el buen señor debió haber estado sentado en la banca para proteger a su siervo esa mañana, o él no hubiera tenido. Así que yo siento que él me guardó aquí para ministrarles a ustedes y para ayudarles y para que ustedes me ayuden a mí, y todos estamos aquí juntos para ayudarnos unos a otros. Y miren, queremos abrir su palabra. Yo sencillamente amo su palabra, y es un poco. Nosotros siempre, en la primera noche, empezamos un poco tarde, pero esperamos salir a tiempo, y trataremos de orar por alguna gente enferma. Billy me dijo que repartió algunas tarjetas, y miren, si no las llamamos todas esta noche, guárdenlas. Llegaremos a ellas, y no estén apresurados. Y miren, antes que leamos su palabra, hablémosle a él por un momento, por medio de la oración, mientras inclinamos nuestros rostros, y confío que nuestros corazones también estarán inclinados. Miren, mientras tienen sus rostros inclinados y sus ojos cerrados y su corazón centrado en Dios, me pregunto si hay alguna petición que les gustaría que sea recordada. Solo levanten su mano. Y por medio de eso, ustedes están diciendo, Dios, tú sabes de lo que yo tengo necesidad ahorita, esta noche. Dios les bendiga. Eso es bueno. 16. Nuestro Padre Celestial, estamos ahora acercándonos a tu trono de gracia. No deseamos pararnos al lado del trono de justicia, porque no sentimos que nos pudiéramos parar allí. Pero cuando venimos por medio de la gracia, tú nos invitas a venir y estamos tan contentos que tenemos el privilegio de acercarnos a ti, el gran poderoso Jehová, en la manera de la gracia de Jesucristo. Ahora, venimos en su nombre, sabiendo que él dijo que donde están dos o más congregados en mi nombre, entonces allí estoy yo en medio de ellos. Y además, él dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Y nosotros tenemos la seguridad ahora, Señor, que por medio de estas preciosas promesas de la palabra de Dios, que tú estás aquí para escuchar. Y Padre, primero decimos, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y pedimos, Señor, que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y que el reino de Dios descienda sobre nosotros y bendiga nuestra reunión. Bendice la lectura de la palabra y haz todas las cosas, Señor, para la gloria de tu reino, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 17. Ahora, a ustedes que les gusta anotar un pequeño texto, me gustaría que leyeran conmigo esta noche en San Mateo 14. Empezando con el versículo 22, por unos cuantos momentos, si ustedes me toleran. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque las olas eran contrarias. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron
diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero Jesús enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Quiero usar esto en esta noche en forma de una reunión de testimonios. Debe haber sido como a la hora que el sol se estaba ocultando. Y había sido un día terrible. Había habido mucha actividad en los servicios ese día. Ellos habían visto algunas cosas tremendas sucediendo. Ustedes saben, cuando están en la presencia de Cristo, ustedes siempre ven sucediendo cosas milagrosas. Esa es la razón que a mí me gusta vivir en su presencia. Es para así ver su gran mano amorosa extendiéndose para ministrar. A mí me hubiera gustado haber andado con él en aquellos días. Pero pienso que hoy es quizás un privilegio más grande, porque él está andando dentro de nosotros. En aquel entonces, él solo estaba en lo exterior señalando. Ahora él está en lo interior, señalándose a él mismo, a lo que él está haciendo. Y yo estoy tan contento por el privilegio. Miren, yo pensaría quizás que era uno de los hombres más fuertes del grupo. Nosotros quizás lo llamaremos Simón, que había sido uno de los convertidos del Señor Jesús, que estaba sacando la barca de la orilla, donde ellos la habían dejado después que habían estado viajando y predicando por toda la costa. Y el día había estado cálido. Él estaba cansado y él empujó la barca al agua y se subió a ella y se sentó al lado de su hermano Andrés y recogió los remos en la pequeña barca. Miren, los barcos de aquellos días no eran como los barcos de hoy. Ellos no se propulsaban por propulsión o a chorro o por medio de poder eléctrico. Ellos eran impulsados a mano. Muchos de ellos eran como las barcas de los pescadores de hoy en día. Ellos tenían remos largos y había un hombre en un lado con un remo. Al otro lado de él había otro hombre. Luego ellos tenían una vela. Cuando el viento era favorable, ellos levantaban esa vela y atrapaban el viento y los llevaba a sus lugares, a su destino, a donde ellos estaban determinados a ir. Y luego, si el viento no era muy favorable, ellos usaban sus remos. Y había dos hombres sentados en cada asiento, tirando de los remos. Y puedo ver a Simón mientras se sube a la barca, un hombre robusto, de apariencia fornida, quizás calvo, y se sienta al lado de su hermano, Andrés, y recogió el remo. Ellos daban un par de remadas y luego respondían meneando sus manos de un lado al otro en señal de despedida. Y la gente estaba parada en la orilla moviendo sus manos a ellos en señal de despedida. ¡Qué escena tan dramática! Porque los estaban invitando a que regresaran. Párrafo 20. Ustedes saben, hay algo al respecto. Cuando se encuentran con gente que tiene con ustedes cosas en común, la plática entre ustedes es común. Entonces el compañerismo entre ustedes llega a ser maravilloso cuando ustedes pueden tener cosas en común. Esa es la razón que nosotros estamos aquí esta noche. Es porque tenemos cosas en común. Amén. Nos gusta hablar unos con otros. Hablamos acerca de las mismas cosas, amén. Y de esa manera eran ellos. Ellos habían estado hablando ese día y acerca de Dios y acerca de su gran poder y viendo su poder obrando entre ellos. Y la reunión se había terminado y ellos se estaban yendo a casa, o mejor dicho, iban cruzando el lago para ir a la campaña que seguía. Y me puedo imaginar cómo sus corazones se sentían mientras ellos movían sus manos en ademán de despedida a esa preciosa gente de ese día, después que ellos habían disfrutado compañerismo alrededor de las grandes obras de Cristo. Miren, qué momento tan bendito es. ¿Cómo a ustedes les pesa separarse unos de otros? Es un amor que ocurre en el corazón.
Es una lástima que mucho de eso se ha perdido hoy en día en nuestras reuniones. Ese amor verdadero que la iglesia debería tener unos por otros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado No temáis, predicado en South Gate, California, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, No temáis, del año 62-06-20. Párrafo 21. En los primeros días de mi ministerio, yo pastoreaba una iglesia y nos solíamos reunir en la noche de una manera hogareña y nos tomábamos de las manos y cantábamos ese canto. Bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros igual a lo celestial. Al irnos de ese calor se siente profundo el dolor, pero siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. 22. Muchos de esos preciosos rostros ancianos ya están en la presencia de Dios y ese canto todavía hace eco en lo profundo de mi alma, que siempre unidas están nuestras almas, deseando vernos otra vez. Yo he ayudado a erigir lápidas sepulcrales en muchas de sus tumbas y les he visto echarles la tierra cuando yo enterraba allí el cuerpo, ceniza, ceniza y polvo al polvo, pero polvo eres y al polvo volverás. No fue hablado del alma. Eso es correcto. Ella se había ido a la presencia de Dios. Ese compañerismo. Algo y hermanos, ministros venían y decían, ¿Cómo lo haces, hermana Branham? Nosotros casi no nos podíamos separar uno de otros, solo queriendo estrechar manos otra vez. Y algunas veces caminábamos hacia el automóvil y nos palmeábamos los hombros unos a otros, no como una hipocresía ni un fingimiento, sino algo que verdaderamente provenía de nuestros corazones. Yo quisiera que toda la iglesia del Dios viviente se pudiera sentir de esa manera al respecto esta noche. Estaríamos en una unidad tan grande para la venida del Señor, lo cual creo que está a la mano ahora. Yo creo que estamos viviendo en las mismísimas sombras de ella. Y si Él no viene hoy, yo lo estaré esperando mañana. Y si no viene este año, yo lo estaré esperando el próximo año, cuando sea. Yo quiero estar esperando cada minuto que Él venga, siguiendo adelante, solo haciendo lo que yo pueda, pero todavía creyendo que Él viene en cualquier momento, estando preparado para ello. Y pienso que la preparación de la iglesia debería permanecer en esa misma condición todo el tiempo, de que deberíamos ciertamente estar vigilando la venida del Señor. 23. Y miren, siendo que tal compañerismo había sido disfrutado, estos discípulos iban cruzando ahora el mar, o mejor dicho, cruzando el lago. Me puedo imaginar que la puesta del sol, como la de esta tarde, era hermosa a lo largo del mar. Y el agua estaba calmada y ellos daban un par de remadas con unos remos. Luego se ponían de pie y meneaban sus manos de un lado al otro en señal de despedida. Y aquellos en la orilla estaban meneando sus manos en señal de despedida. Regresen a visitarnos otra vez. Y mientras la pequeña barca se alejaba, la pequeña fila de gente despidiéndose en la orilla se distinguía menos y menos. Y finalmente desaparecieron. Ellos quizás remaron por bastante tiempo y empezaron a sudar por el esfuerzo. Ustedes saben cómo es eso. Cuando ustedes están tirando de esos grandes remos pesados, muchos de ustedes que han remado en barca saben lo que eso significa. 24. Y después que ellos, debe haber sido el joven Juan quien primero se cansó. Ustedes saben, siendo un hombre joven, quizás se detuvo, limpió el sudor de su frente y dijo, ¿qué les parece, hermanos? Detengámonos por unos cuantos minutos y cojamos un poco de aire. Y a medida que ellos, bueno, era joven, y entonces ellos metieron sus remos. Después que flotaron un poquito, él dijo, ¿por qué no llevamos a cabo una reunión de testimonios mientras estamos esperando aquí para descansar un poco? Y ustedes saben, es algo, cuando ustedes tienen muchas cosas en el corazón y ustedes sencillamente no se pueden quedar quietos, tienen que decir algo al respecto. Y así que yo me puedo imaginar a ese hombre joven, que sencillamente había algo hirviendo en él. Él había visto algo ese día
que lo había convencido, y un hombre, cuando está completamente convencido de algo, él no se puede quedar quieto, eso es todo. Él tiene que hacer algo al respecto. 25. Y cuando la iglesia llega a estar completamente convencida que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él está aquí presente con nosotros hoy en día de la forma del Espíritu, déjenme decirles, va a haber un avivamiento que impactará a la tierra, que quemará la nación, cuando todos los miembros de iglesias estén completamente convencidos. Pero ellos tienen que estar primero convencidos, antes que puedan ser sinceros al respecto. 26. Así que el joven Juan dijo, empezaremos una reunión de testimonios mientras estamos esperando. Me gustaría ser el primero en testificar, porque sencillamente estaba ardiendo dentro de él. Yo recuerdo una hermana que solía asistir a nuestra iglesia. Ella cantaba un cántico o algo. No recuerdo cómo la llamaba, pero es algo así. Corriendo, corriendo, corriendo. Y no me puedo quedar quieto. O algo así. Acabo de llegar y no me puedo quedar quieto. O algo así. Pero ella solo ciertamente disfrutaba de un verdadero jubileo con él. Sin importar si el resto de ellos lo disfrutaba o no. Ella estaba disfrutando de unos momentos grandiosos con ellos. Así que esa debe haber sido la condición en la que Juan estaba. Detengámonos ahora y escuchémoslos a ellos testificar. 27. Juan dijo, hermanos, hoy hay una sola cosa de la cual estoy completamente convencido. Nosotros le podemos decir al mundo de hoy en adelante que no estamos siguiendo alguna clase de charlatán. No estamos siguiendo a algún falso profeta o algún hinchado que no sabe nada, sino que estamos siguiendo a Dios. No estamos siguiendo a algún falso profeta. Recuerdo los días cuando yo era un muchachito. Solía jugar en las laderas durante la primavera. Recuerdo que mi hermosa madre judía me solía llamar y me sentaba en el porche que miraba hacia el Jordán y me mecía para dormirme en sus brazos. Y ella me contaba las historias bíblicas y me mostraba dónde Josué, el gran guerrero, cruzó el río bajo el poder de Jehová y retiró las aguas. Y en la primavera la gran inundación lodosa se detuvo, mientras nuestro pueblo cruzaba dentro de sus propios terrenos en su propia tierra. Cuando ellos venían saliendo de ser esclavo en otra tierra, habiendo estado allá viviendo como esclavo y ahora ellos habían sido traídos a su propia tierra. 28. Y ella me dijo que como Dios proveyó para ellos en su jornada, como por 40 años allá en el desierto, sin fallar una sola ocasión, Dios hizo descender pan del cielo sobre la tierra cada noche para ellos, para así obtenerlo fresco cada día. Y yo solía decir siendo un muchachito, mamá, es cosa extraña. Yo no entiendo cómo Dios hace eso. ¿Tiene él un turno de noche trabajando allá arriba? ¿Y los cielos todos están llenos de panaderías donde él hornea el pan? ¿Y los ángeles lo hornean y bajan por las escaleras y lo dispersan por todo el suelo para sus hijos? Yo recuerdo que le preguntaba eso a mi mamá. Y ella me decía, mijito, Juan, por supuesto tú entiendes como un niño, pero tú sabes, Jehová no tiene que hacer esa clase de cosas. Jehová es un creador. Él no tiene que tener hornos y hornear pan y pasar por el procedimiento que nosotros pasamos, sino que Él es un creador y todo lo que Él tiene que hacer es simplemente hablar la palabra y el pan está allí. 29. Y hermanos, hoy cuando Andrés fue allá y tomó esos 5 panes de ese muchacho que estaba haciendo novillos de la escuela y nos dio ese almuerzo, y cuando yo vi a él tomar ese pan y partirlo y alimentar a 5,000 personas, yo supe que ese no era un profeta falso. Hay alguna conexión allí con Dios, porque solo Dios lo puede hacer. Ese debe ser sido Dios. ¿Y fijaron ustedes que se parecía a Jehová cuando él se paró allí sacando ese pan? Y ustedes saben, yo me fui sigilosamente rodeando por detrás de la roca y me subí en ella y miré por encima y dije, me pregunto, ¿de dónde lo está obteniendo? Y él levantó ese pan y cuando él partió el pan, yo observé el extremo de ello. Y él se lo dio a uno de ustedes, hermano. Cuando metió su mano de nuevo, allí estaba el mismo pan otra vez, entero. Así que él ya no lo tenía que hornear. Fue creado allí mismo en sus manos. Así que debe haber sido Jehová. ¿Y por qué? Porque él era creador. Yo vi por la manera que él actuó que era Jehová. Yo sé que lo es. Y él no es falso.
Yo estoy completamente convencido y ese muchachito, como me fijé en sus ojitos mientras él miraba. 30, miren, como ustedes ven, para ustedes muchachitos aquí esta noche, ese muchachito iba, quizás iba a pescar o quizás iba rumbo a la escuela, pero cuando él vio a esa multitud, él, como cualquier muchachito, él subió corriendo allí como un espectador para ver lo que estaba sucediendo. Pero una vez que él oyó la voz de Jesús, eso era mejor que ir a pescar. Él quería escuchar lo que se decía. Entonces le preguntaron si tenía algo para comer. Y él únicamente tenía sus dos pececitos y 5 panes. Y así que entonces eso no era mucho en la mano del muchachito. Pero cuando él permitió que Jesús lo tomara, miren lo que eso hizo. Miren, y eso es lo que es. Nuestras vidas no valen mucho mientras nosotros mismos las manejemos. Pero una vez que están en las manos del Creador, ¿cómo puede Él tomar lo poco que tenemos y sacar el máximo provecho de ello y alimentar la multitud? Y ustedes solo recuerden eso. Cuando ustedes oigan a Jesús hablando en su corazón, solo rinden a Él todo lo que ustedes tienen. Entonces Él lo empezará a multiplicar y alimentar a los otros por medio del testimonio de ustedes. Y cualquier cosa que ustedes tengan para darle, Él lo bendecirá. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Erika, por la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo por el tiempo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado No temáis, predicado en Southgate, California, Estados Unidos, el día 20 de junio del año 1962. Vamos a orar en agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre, por este glorioso tiempo que tú nos has enviado, tu mensaje glorioso que nos ha permitido conocer, Padre. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Nosotros en el trayecto de la vida podíamos haber hecho tantas cosas, pero tú nos encontraste, Señor, y nos trajiste al sitio donde tenemos que reconocer que eres tú mismo en la cena, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio, estos mensajes gloriosos que ha dado la vuelta por todo el mundo como 7 veces, Señor. Razón que dijiste en Habacuc 2.14 que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las tierras cubren al agua, oh Padre. En este mensaje, no teméis, también hemos conocido. Lo más glorioso es ver estos mensajes, cómo enseñas a través de nuestro profeta, oh Padre. En ese tiempo, el profeta dijo, pero piense que hoy es quizás un privilegio más grande, porque Él está andando dentro de nosotros. Estaba hablando, Padre, de aquellos profetas como mensajeros, discípulos, allá en la barca, cuando Él encontró. En aquel entonces, Él solo estaba en lo exterior con los discípulos, señalando. Ahora Él está en nosotros, en lo interior, señalándose a Él mismo. Así dice el profeta, Padre. Entonces ese es nuestro privilegio, porque tú estás en la cena, en tu palabra, Padre, y lo podemos reconocer. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Si hay un día más para vivir, Señor, estaremos nuevamente y regresaremos contentos y alegres, porque esta es comida especial de águilas que nos llevará de este espacio llamado tiempo a eternidad. Muchas gracias a los hermanos y hermanas también que han estado en la cena. Juntos te decimos y te agradecemos por este privilegio, Padre. Guíanos, Señor, en cada momento, en cada instante. Cuídanos, tenga misericordia de cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Tenemos otra eternidad.
amor.